Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Río Recta del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Informativo que establecemos a esta hora desde la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas, donde se lleva a cabo el acto de unión nacional en defensa de la Guayana Esequiba rumbo al referendo consultivo fijado para el venidero 3 de diciembre. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, diputada de la Asamblea Nacional, la doctora Silvia Flores de Maduro. Es el saludo que le da a esta hora el pueblo que está presente en estos espacios para tan importante acto en defensa del Esequibo. Así convocados todos los sectores del país en una misma causa. En horas de la mañana el presidente, a través de su cuenta en Twitter, puntualizaba: Venezuela se llena de fuerza moral y espiritual por la defensa de nuestra Guayana Esequiba rumbo a la gran jornada de consulta popular del 3 de diciembre. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Presenciamos esta imagen, el saludo que le da el jefe de Estado venezolano a la clase obrera, a las trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional que se han sumado a estas grandes movilizaciones en todo el territorio nacional. El pasado 31 de octubre, el jefe de Estado venezolano dio a conocer a los integrantes del comando de campaña con miras a la cita electoral. Este comando de campaña tiene por nombre Venezuela Toda. El coordinador es el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Así se vive este ambiente. El jefe de Estado venezolano saluda también a los distintos representantes y diputados de la Asamblea Nacional, de la bancada opositora, que se han sumado a este gran diálogo en defensa del territorio esequibo. El pueblo se va a manifestar en las calles el próximo 3 de diciembre. En cada una de las preguntas continúa el presidente saludando a Antonio Ecarria, los representantes de la oposición venezolana que están presentes en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, al diputado Bernabé Gutiérrez. En esta oportunidad también lo acompaña la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, que también encabeza esta importante comisión presidencial en defensa del Esequibo. Recordemos que este lunes 6 de noviembre inició la campaña electoral en todo el país con grandes movilizaciones, y para el próximo 19 de noviembre se realizará el simulacro electoral, donde están convocados a participar más de 20 millones de venezolanos en más de 15 mil centros de votación. El presidente constitucional Nicolás Moro conversa con las distintas autoridades que están presentes en estos espacios, en este acto, que además cuenta con la presencia del diputado de la Asamblea Nacional, el doctor Hermán Escarrá, así como también el doctor Samuel Moncada. Ya están presentes en lo que será esta importante actividad para conocer, pues, muy de cerca esta causa que une a cada uno de los venezolanos, y por tanto ya se preparan para lo que será este gran referendo consultivo el próximo 3 de diciembre pautado por el Consejo Nacional Electoral. Las movilizaciones por el inicio de la campaña se extenderán hasta el próximo 1 de diciembre. Será la elección número 30 en 24 años de revolución el próximo 3 de diciembre. El gobierno bolivariano ha reiterado que el laudo arbitral de París de 1899 está plagado de vicios, de nulidad, y fue redactado a espaldas de Venezuela. Continúa el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional Nicolás Maduro, saludando, agradeciendo a cada uno de los diputados del Parlamento que también hacen acto de presencia. Desiree Santos Amaral acá también,
en lo que ha sido esta gran convocatoria, en esta unión cívico-militar-policial, en donde cada uno de los venezolanos ha salido en defensa. Vemos también a los gobernadores de la oposición venezolana presentes. El gobernador Manuel Rosales lo ha saludado, el jefe de Estado venezolano. Es el reconocimiento al presidente constitucional Nicolás Maduro en todo lo que ha venido realizando, esa defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio de Esequibo, apegados al Acuerdo de Ginebra de 1966. Saluda a cada uno de los representantes de los poderes públicos que están presentes, al fiscal Tarek William Saab, el Contralor General de la República, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Gladys Gutiérrez, a cada uno de los gobernadores que hacen acto de presencia, acá el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien ha estado participando en primera línea en cada una de estas movilizaciones en todo el territorio nacional, a los diputados Pedro Infante, también a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Carreño, pero también están acá el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro país, moral en alto y dignidad en alto, para contrarrestar cualquier provocación externa desde Guyana, ha dicho el gobierno bolivariano en voz de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del presidente constitucional Nicolás Maduro. La única vía para solventar esta controversia territorial es el diálogo. Así lo ha reiterado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, apegados al Acuerdo de Ginebra de 1966. Hay que destacar además lo que ha sido esta gran convocatoria hecha por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en torno a este tema. También el presidente Maduro ha insistido en que el único camino es el diálogo directo con el gobierno de Guyana. Venezuela condena la pretensión de entregar los bloques petroleros a la ExxonMobil y a otras transnacionales en un mar que aún no está delimitado. Nuestro país ha apegado a la legalidad internacional, continuará dando a conocer la verdad sobre esta disputa que data más de un siglo y donde solo deben negociar las partes sin intromisión de mecanismos judiciales. Escuchamos la representación de cada uno de los gaiteros. Amenizan esta tarde en lo cultural, gaiteros que han sido reconocidos con el récord Guinness en el tema oficial. El Esequibo es nuestro, que se han convertido en la canción de cada uno de los venezolanos en esta defensa histórica. Como hemos precisado, ya el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, acá presente, jamás Venezuela va a amenazar al pueblo de Guyana. Lo consideramos un pueblo hermano y lo hemos ayudado bastante con Petrocaribe antes de ser destruido por las sanciones. Este es el ambiente de la unión que convoca en este tiempo histórico al pueblo venezolano y cuya legalidad ha sido amparada en los distintos documentos históricos que existen. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive hasta ahora con nuestros gaiteros venezolanos. Amigable, Venezuela siempre amable, cuna de libertador.
Son los aplausos a esta hora a la selección de gaiteros. Pueden tomar asiento, por favor. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto de Unión Nacional en defensa de la Guayana Esequiba. Daremos inicio con el acto de ascenso al grado de general de brigada del Ejército Bolivariano y entrega de la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar al honorable ciudadano coronel Pompeyo José Torrealba Rivero, defensor de la Guayana Esequiba, egresado de la Academia Militar de Venezuela en el año 1969, promoción José Gregorio Monagas, del alma de artillería e impulsor de la defensa de la Guayana Esequiba. Como justo reconocimiento a su compromiso y lealtad en la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. A esta hora se lleva a cabo el ascenso al grado de general de brigada al coronel Pompeyo José Torrealba Rivero, en posición también de presillas, la entrega de la réplica del Libertador Simón Bolívar, el general de brigada Pompeyo José Torrealba Rivero. Recibe los aplausos del público que está presente en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, historiador y escritor experto en la controversia territorial entre Venezuela y Guyana sobre la Guayana Esequiba, cuyos escritos han sido plasmados en su libro A un siglo del despojo, la historia de una reclamación, publicado en el año 2013. Es el saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro, la felicitación por tan merecido ascenso. Es catalogado como el mayor conocedor de este tema, pues ha dedicado más de 40 años. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctor William Saab, fiscal general de la República, doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral Constitucional de Venezuela, doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, doctor Josnel Peraza, contralor general encargado, gobernadores de los 23 estados del país presentes, gobernadoras, alcaldesa de Caracas, la entidad federal número 24, todo el país representado en sus autoridades civiles y políticas, alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país, de todos los estados, de norte a sur, de este a oeste, presentes. Les agradezco de sobremanera haber atendido esta invitación para este encuentro tan especial sobre el futuro de la Guayana Esequiba. Igualmente, señora vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y jefa de la Comisión Presidencial en Defensa de la Guayana Esequiba, general en jefe Vladimir Padrino López, generales almirantes del Estado Mayor Superior, oficiales de todas las unidades militares del país presentes, 786 unidades militares del país, desde las más grandes hasta las más pequeñas,
presente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Profesor Samuel Moncada, embajador de la República Bolivariana de Venezuela y agente en defensa de la Guayana Esequiba. General de Brigada Pompeyo Torrealba, historiador, escritor, máximo experto de Venezuela en materia de la Guayana Esequiba de hace 50 años, por lo menos hasta acá. Diputado Diosdado Cabello Rondón, jefe del bloque parlamentario mayoritario de la Asamblea Nacional, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidentes, presidentas de las comisiones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en pleno de la República Bolivariana de Venezuela, presentes. Líderes y dirigentes de los partidos políticos de oposición y del gran polo patriótico, presentes en pleno, todos los partidos políticos en su diversidad máxima de Venezuela. Hombres y mujeres de la cultura nacional, cultores, cultoras, poetas, escritores, dramaturgos, compositores, intérpretes, sectores económicos, presidentes de Fede Industria, Orlando Camacho, presidente de Fede Cámara, Adán Celis, presidente de Conindustria, Luigi Pisella, vicepresidente Felipe Capozzolo de Fede Cámara, presidente de la Cámara Petrolera, Enrique Novoa, presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillo, y líderes y dirigentes de las cámaras económicas del país, agradecido por su presencia. Movimientos sociales, culturales, siempre presentes. Movimientos sindicales, dirigentes obreros. Representantes de los medios de comunicación, de todas las televisoras del país, de la Cámara de Radio, presentes, siempre queridos y bienvenidos. Representantes de todo el sector religioso, cristianos, católicos, judíos, musulmanes, bienvenidos. Rectores de las universidades públicas y privadas del país, presentes. Es importante el tema que nos ocupa el día de hoy. Un tema que casi 200 años ha pasado de generación en generación para la búsqueda de una solución definitiva, aceptable, satisfactoria. Es un tema que la Asamblea Nacional, en uso de todas sus facultades constitucionales plenas, ha convocado al país. El día de ayer, 6 de noviembre, arrancó una campaña electoral sui generis, inédita. Una campaña que, como lo dije el día de ayer,
debe estar caracterizada por su carácter pedagógico, por su carácter científico, por su carácter histórico. Una campaña creadora de conciencia nacional, constructora de lazos de unión entre todos los venezolanos y las venezolanas. He visto las primeras horas del arranque de esta campaña electoral. He visto las opiniones y el pronunciamiento de todos los sectores aquí presentes y de mucho más allá, de la Venezuela más diversa y amplia. Y creo que esta campaña sui generis para la realización de lo que va a ser el séptimo referéndum consultivo de la historia política republicana de Venezuela, creo que ha arrancado con buen pie. Ha arrancado con un debate respetuoso, esclarecedor y con las ganas de nuestro pueblo, los venezolanos y las venezolanas, de saber la verdad, de defender nuestra verdad, de salir al ruedo, a poner la cara por el país. Por eso, como continuación de la conferencia por el diálogo político, por la paz, por la unión que instalamos recientemente en el Salón Plaza Central del Hotel Eurobuilding, hemos convocado como continuidad, como paso inmediato de esa conferencia nacional por el diálogo de todos los sectores del país, convocamos a esta jornada para hacer una exposición, para asumir responsabilidades y para entregar nuestro aporte de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Guayana Esequiba, entregar nuestro aporte de la manera más sencilla, de la manera más pedagógica, entregar nuestro aporte en el conocimiento coherente de la historia de nuestro territorio y de la historia de la lucha que hemos dado por la recuperación de la Guayana Esequiba, del despojo a que fuimos sometidos por el Imperio Británico en el siglo XIX, principios del siglo XX. Y para plantear en perspectiva correcta, clara, directa, lo que es la resolución, la decisión de todo un pueblo el domingo 3 de diciembre ante las 5 preguntas que la Asamblea Nacional de manera soberana le ha planteado al pueblo para su decisión sobre los temas históricos de presente y futuro de la Guayana Esequiba. Por eso me hago acompañar de la Comisión Presidencial, el profesor, maestro, catedrático, constitucionalista, corredactor de nuestra Constitución, diputado Germán Escarrá, presidente de la Comisión Parlamentaria de la Guayana Esequiba, presente. Y vamos a hacer este esfuerzo con el mejor ánimo de que a esta hora estén conectados como están miles, millones de hombres y mujeres en escuelas, liceos, cuarteles, unidades militares, universidades, consejos comunales, comunas, CLAP, a lo largo y ancho del país, conectados territorialmente hasta con el último pueblo, en cadena nacional de radio y televisión, a través de las redes sociales, para compartir
este esquema analítico que nos permita una campaña verdaderamente esclarecedora, un debate dialéctico para señalar los rumbos de la recuperación de nuestros derechos históricos y sobre todo le permita al pueblo de Venezuela en el transcurso de los próximos días decidir muy claramente lo que va a ser su participación, lo que va a ser su voto el próximo domingo 3 de diciembre, fecha histórica en que se decide el futuro del territorio de la Guayana Esequiba para Venezuela. Cuaderno y lápiz. Mira, disciplinado Diosdado, ¿vale? ¿Ah? Cuaderno y lápiz. Lápiz. Y cuaderno. ¿Mm? Vamos a hacer un esfuerzo colectivo. Le pido al equipo de la Comisión Presidencial, al presidente de la Asamblea Nacional, que estemos muy atentos. La historia de nuestra Guayana Esequiba es un proceso complejo que abarca varios siglos. Varios siglos. Pudiéramos decir que abarca varios momentos. Hemos caracterizado en cinco momentos el devenir histórico de lo que se transformó en un conflicto, en una controversia, a partir de la mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y parte de este siglo XXI. Un primer momento que caracterizamos como el momento de la formación del territorio, periodo colonial y periodo de la independencia. Nos atrevemos a proponer que este primer momento histórico lo señalemos entre los años 1492, año de la llegada a nuestras tierras americanas del colonialismo europeo, hasta 1840, ya a tiempo de haberse conformado el territorio de lo que es nuestra amada Venezuela. Un primer momento histórico. Un segundo momento histórico que lo ubicamos entre los años 1840-1899 y lo denominamos el periodo de la agresión imperial, el despojo y el fraude arbitral. 1840, precisamente, cuando el Imperio Británico comienza con sus artimañas a dar los primeros pasos para entrarle a todo el territorio del oriente de la República de Venezuela. Y 1899, año en que se consuma el fraude del laudo arbitral de 1899, el laudo de París. Un tercer momento histórico, que lo ubicamos ya en el siglo XX, entre el año 1900 a 1966, y lo caracterizamos como la diplomacia imperial de las cañoneras, la diplomacia imperial de las cañoneras, la denuncia del fraude y el acuerdo de Ginebra. 66 años exactos, en que Venezuela pasó de un periodo de extremada debilidad, de extrema división, de extremas amenazas, de bloqueos e invasiones militares, a un periodo de
reacción, despertar, denuncia y logro internacional en el campo diplomático con la firma del conjunto de documentos que llevó a la conformación, redacción, aceptación y firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Un cuarto momento de suma importancia, porque tiene que ver con la asunción de la aplicación del Acuerdo de Ginebra, el surgimiento del Estado de la República Cooperativa de Guyana, la reserva hecha por el Estado venezolano al reconocer el Estado que surgía de la Guyana Británica, y tiene que ver con la aplicación práctica, con las distintas opciones que ventila el Acuerdo de Ginebra y la Carta de Naciones Unidas, del Acuerdo de Ginebra, y caracterizamos este periodo de 1966 al año 2015. 1966-2015. Acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes. Cuarto momento histórico que recorrió el resto del siglo XX y parte de las dos primeras décadas del siglo XXI. Y un quinto periodo que lo caracterizamos del año 2015, donde Guyana asume una posición beligerante de odio contra la República Bolivariana de Venezuela, donde Guyana hace pactos con la ExxonMobil, con el Comando Sur de los Estados Unidos, y donde Guyana, de manera ilegal, violando el derecho internacional e inmoral, patea el Acuerdo de Ginebra con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, entonces de Barack Obama. Este periodo lo caracterizamos del año 2015 hasta nuestros días. Final de este periodo 2023, 2015-2023. Y todos los eventos que se sucedieron para llevarnos a la reacción nacional que ha tenido Venezuela y a la convocatoria del referéndum histórico consultivo sobre la Guayana Esequiba. Y yo me atrevería también, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, general en jefe Vladimir Padrino, profesor Samuel Moncada, general y maestro Pompeyo Torrealba, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, jefa de la Comisión Presidencial, profesor, corredactor de la Constitución, profesor Hernán Escarrá, presentes en esta sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, yo me atrevería a formular un sexto momento. Un sexto momento. 2023 en adelante. Y lo caracterizaría referéndum consultivo, una nueva etapa, ahora sí. Ahora sí. Asumiendo esta metodología de trabajo, profesores, pudiéramos hacer un intercambio conversadito, un intercambio que arranque hoy,
que se profundice en redes, calles, medios y paredes, que se profundice en la conversación profunda de la sociedad venezolana. Un debate que nos lleve a encontrarnos, a reencontrarnos, que nos lleve a unirnos en criterios nacionales, en ideas, fuerzas, defendidas por todos y por todas. No es tiempo de un debate para disolver la opinión pública. No es tiempo de un debate para dividir a los venezolanos y a las venezolanas. Es tiempo de un debate para unir el alma nacional en un todo, unir en las ideas fuerzas que nos muevan como venezolanos que amamos esta patria. En ese espíritu procedo entonces a encabezar esta exposición. Ya me ha tocado en otras oportunidades ante la Asamblea Nacional en el 2015, 2017, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante el secretario, exsecretario Ban Ki-moon, el secretario general Antonio Guterres. Ya nos ha tocado en otras oportunidades salir en defensa de la verdad histórica, jurídica, política, diplomática de nuestro país. Hemos buscado, con el conocimiento que tenemos del proceso histórico, hemos buscado con buena fe soluciones satisfactorias, amigables, diplomáticas, soluciones en base al derecho de paz, a la diplomacia bolivariana de paz. Y se pretende ahora enconarnos un conflicto suma cero, un conflicto en escalada para desestabilizar a Venezuela, para desestabilizar el Caribe, y hablar de desestabilizar a Venezuela y desestabilizar el Caribe es desestabilizar toda América Latina como un todo. Ahí se está enconando un conflicto que trae dos siglos. El primer momento es desde la propia llegada de los invasores europeos, los invasores de España, que se posesionaron de todo un continente. 1492 llegan las primeras naves, 1493, 1494, y es en 1494 cuando apenas empezaba la invasión sobre nuestra América que se firma el Tratado de Tordesillas, donde los reinos de España y Portugal firmaron para establecer un reparto de tierras y mares en el llamado Mundo Nuevo, en donde Portugal reconoció a España la mayor parte del territorio americano, incluida las Guayanas, el territorio de las Guayanas, el territorio de Sudamérica. Primer elemento que aparece en el firmamento del expediente histórico, la ocupación por parte de España de buena parte de este territorio, cedido en un reparto de imperios que pretendieron e impusieron la tesis del descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? ¿O es que no estábamos aquí ya, nuestros abuelos y nuestras abuelas, viviendo en paz, desarrollando su civilización, su cultura, su vida? Luego tenemos el Tratado de Münster,
de 1648, donde los llamados Países Bajos logran su independencia del Reino de España. Ya en 1627, los holandeses habían establecido asentamientos hostiles contra España en la ribera oriental del famoso río Esequibo. En 1648, con el Tratado de Münster, los Países Bajos logran su independencia del Reino de España. Y con este acto inician lo que sería para entonces una posesión legítima de una pequeña parte, de una pequeña porción del territorio al este del río Esequibo. Es decir, se convierten en vecinos del territorio contiguo del Imperio Español en Sudamérica, en la región de las Guayanas. Cuando se firmó el Tratado de Münster, no había presencia permanente de ningún establecimiento al oeste del río Esequibo. Son los antecedentes más remotos que pudiéramos encontrar en documentos oficiales en las distintas bibliotecas. El profesor Samuel Moncada ha estado 2 largos años investigando en las principales bibliotecas del mundo y consiguiendo para la defensa de nuestro país documentos de primer nivel muy valiosos para la batalla que vamos a dar en el futuro. Pero es en 1777, fecha icónica, donde el Reino de España decreta la creación de la Capitanía General de Venezuela. Fue la primera unidad administrativa de la corona española que unió todas las provincias que luego conformaron el territorio de Venezuela. La Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, constituye la base del territorio, como creo que lo podemos ver, si me ayuda el equipo de tecnología, lo podemos ver en uno de los mapas. Profesor, por favor, Samuel, ¿pudieras hacer algún comentario sobre este primer decreto de la corona española? Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas las autoridades, a todos los presentes, al pueblo de Venezuela que está pendiente de este evento. El periodo colonial, para hacer un comentario corto, es el periodo formativo del territorio, no porque no hubiera nadie aquí, que es una, estamos haciendo una gran corrección a la interpretación histórica. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas que tenían miles de años aquí, sufrieron una invasión violenta que les reformó el modo en que vivían, el modo en que organizaban su vida a través de su Estado, de sus instituciones, de su cultura. Esa imposición violenta revolvió los pueblos preexistentes y trajo esclavos de África y vinieron europeos también, y se fue formando una nación distinta, que es lo que es el origen de Venezuela hoy. Ese imperio colonialista, violento, creó instituciones de administración del territorio, las distintas provincias, capitanías, virreinatos, etcétera, pero en Venezuela la formación del territorio que tenemos hoy ocurrió por la unión de todas esas provincias que en 1777 cristaliza en la Capitanía, que es la primera unidad de gobierno de todo lo que es hoy. Y por eso todas las constituciones de Venezuela, de ahí en adelante, de 1819 en adelante, dicen, cuando definen el territorio, para decirlo claramente, una nación tiene tres factores, tres pilares. La nación, sus pilares de la nación son muy simples: el pueblo, su población, su territorio y el Estado que la administra o la gobierna. Pueblo, territorio y Estado. Y nuestra Constitución define nuestro territorio, que es uno de los factores de la nación, como el que existía en la Capitanía General antes de la transformación política de 1810. Todas nuestras constituciones dicen eso. Por eso el arranque central de la etapa colonial es todo lo que hicieron antes, pero la Capitanía es la unidad territorial nuestra.
Esa es la importancia, y un mapa creo que está presente, podemos ver precisamente cómo esa Capitanía General, su límite al este era el río Esequibo. Correcto. Entonces la primera, el primer mapa con la primera unidad administrativa y es el punto y base de referencia, profesor Escarrá, punto y base de referencia de lo que sucedería después con la declaratoria y la conquista a sangre y fuego de nuestra independencia. Porque si algo caracterizó la historia, nuestra historia, es que la independencia no nos la concedió nadie. La independencia la conquistamos a sangre, sudor, fuego, lágrimas, sacrificio. Decía el libertador, han caído y hemos perdido la mitad de nuestra población para conquistar nuestra independencia, y así fue. Los ejércitos que se gestaron y se forjaron aquí, de orientales, guayaneses, llaneros, andinos, centrales, zulianos, los ejércitos que se forjaron aquí, no solo conquistaron nuestra tierra, no solo conquistaron nuestra dignidad y nuestra independencia, sino que fueron los ejércitos decisivos para conquistar la independencia de toda América del Sur y el impacto colateral que tuvo en la independencia de Centroamérica y del resto de nuestra América. Hay otros elementos dentro de este periodo, 1492-1840, la Constitución de Angostura, del Congreso de Angostura, que funda Colombia la Grande, y que en su título 2, sección primero, dice, de la República, artículo 1, la República de Venezuela es una e indivisible, puño y letra de los libertadores. Artículo 2, el territorio de la República de Venezuela se divide en 10 provincias que son Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo. Sus límites y demarcaciones se fijarán por el Congreso. Y luego dice todo lo que tiene que ver con el territorio. Del territorio de Colombia, título 2, y de su gobierno. Artículo 6. El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Artículo 7. Los pueblos de la extensión expresada están aún bajo el yugo español. En cualquier tiempo que se liberten, harán parte de la República con derechos y representación iguales a todos los demás que la componen. Ya se planteaba la integración y el crecimiento del sueño más noble de nuestro libertador Simón Bolívar. Precisamente en el mapa de la Gran Colombia también. He traído algunos mapas por aquí. Tecnología está fallando. El primer mapa tenemos aquí de la Capitanía General de Venezuela, creado en 1777, y el mapa del Virreinato de Santa Fe. Luego tenemos un segundo mapa, precisamente, de la Gran Colombia. Y podemos ver la inmensidad de la extensión del proyecto que fue, del sueño que fue, el sueño gran colombiano, y podemos ver la extensión
de las Guayanas Esequiba y las Guayanas Venezolana. En la Constitución de Venezuela, ya tristemente separada por las rencillas internas, el caudillismo y la traición a Bolívar, tristemente separadas de la Gran Colombia, se establece en la Constitución de 1830, en el artículo 5, el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. Para su mejor administración se dividirá en provincias, cantones y parroquias, cuyos límites fijará la ley. Es precisamente en este periodo que se establece, compañera Delcy Rodríguez, profesor Germán Escarrá, por favor, es en este periodo que se establece el territorio conquistado por las armas libertadoras y que formó parte de la Gran Colombia y luego formó parte de la fundación de la República de Venezuela. Profesor Escarrá, si me pudiera hacer un comentario para los oyentes de esta jornada, por favor, profesor. Muchas gracias, muy apreciado presidente. Saludos a todos, presidente de la Asamblea Nacional, nuestra vicepresidenta, ministro de la Defensa, Pompeyo Torrealba, también a nuestro embajador en las Naciones Unidas, a la representación de los 60 rectores de Árbol, de la Asociación de Rectores Bolivarianos, y por supuesto a las parlamentarias y parlamentarios que aquí se encuentran, además, como decía el presidente, de los dirigentes políticos diversos, plurales, de todo lo que es el escenario venezolano, hasta llegar a los líderes sindicales, sociales y políticos. Nuestro saludo a todos. Lo primero que hay que decir, sin ambages de ninguna naturaleza, sin duda alguna, es que el Esequibo es nuestro. Nosotros no estamos... Nosotros no estamos en una especie de algarabía o de efusión solo patriótica. Son documentos que aquí están, 145 documentos que constituyen la configuración del territorio nacional, sus espacios geográficos y fortalecimiento de sus derechos sobre el Esequibo nuestro. Es decir, no se trata de documentos o hechos aislados, sino de un proceso, como bien lo explicó el presidente y también Samuel, que arranca en la etapa precolombina. Pero muy sucintamente solo me voy a referir a la parte constitucional. Una constitución, una carta máxima, es una forma de convivencia pacífica y en libertad de un pueblo, de una nación en un tiempo histórico determinado. Usted le puede agregar otros conceptos, pero esa es la idea esencial y de consenso en el pensamiento constitucional. Ha dicho bien el presidente, con mucha claridad, que el consenso es que nuestro territorio comienza con la Capitanía General de Venezuela, 1777. Es verdad que antes hubo algunos hechos, 1776, de orden militar, de aduanas, etcétera, que fueron organizando el territorio. Pero la base fundamental es casualmente la Capitanía General de Venezuela.
De allí nosotros pasamos, perdonen la violencia en el tiempo, de allí nosotros pasamos a los hechos republicanos. Y el 19 de abril de 1810 fue el primer referéndum de esta nación. Se dirigen y por detrás un sacerdote chileno hace señas y el pueblo, en su mayoría pardos, decide que el capitán Emparan se debe ir. Y él dice, no quiero mando. Y el pueblo le dice, y nosotros también tampoco lo queremos a usted. Y así se inicia en realidad con un referéndum consultivo. El 19 de abril de 1810, el proceso que ahora de manera luminosa se va a celebrar el 3 de diciembre. La Constitución de 1811, también lo asertivamente lo señala el presidente y lo lee pedagógicamente, en realidad no podía establecer, estaba en pleno proceso de independencia y no podía establecer los límites de nuestro territorio. Lo hace el padre Bolívar en la Ley Fundamental de Colombia, en la Constitución de 1819 y en la Constitución del Rosario de Cúcuta de 1821. En esos tres documentos se señala, pero sobre todo en la Ley Fundamental de Colombia la Grande, no quiero hacer la diferencia histórica, la que soñó el libertador. Allí lo que ocurre es que el libertador redacta y expresa con mucha claridad que a Quito le corresponde el departamento de Ecuador, a la Nueva Granada el virreinato de Santa Fe y a Venezuela la capitanía general. Ahí nace el utis possidetis iuris bolivariano, frente al utis possidetis de facto, de lo que podremos hablar seguramente en otra oportunidad. Ahora rápidamente veamos lo que ocurrió históricamente. En 1830 se producen dos convocatorias. La del padre Libertador en Bogotá a una constituyente y la del general Páez en la Casa La Estrella de Valencia. En esta última, ya separándose de la Gran Colombia, es donde aparece por primera vez esa cláusula pétrea que dice cuál es el territorio de Venezuela, aquel que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de los sucesos de 1810. Viene la guerra larga, 10 años, vienen las constituciones federales, llegamos al general Castro en aquel hecho tan insólito, que él baja de Cúcuta, dice que va a tomar el poder y cuando llega Andrade no estaba allí, no sé la razón exacta, pero no estaba allí y nos hizo un enorme daño él y su hijo, hay que decirlo, en todo lo que tiene que ver con el exequivo y el laudo arbitral de 1899. Después de allí se producen las seis llamadas constituciones de Gómez. Y dicen exactamente lo mismo. La del 36 de López Contreras, la del 45, la del 45 de Isaías Medina Angarita, la del 47 de Acción Democrática con Andrés Eloy Blanco y finalmente la del 53 con Marcos Pérez Jiménez. Aquí sí tenemos que prestar un poquito de atención con lo que voy a terminar. En realidad, en la Constitución del 61 se agrega por primera vez los tratados celebrados válidamente por la República, son los que pueden modificar el territorio. Pero eso no fue suficiente. El comandante Chávez, redactor del artículo 1 de la Constitución, soy testigo directo de eso, artículo primero con el que abre la Constitución,
también estuvo haciendo indicaciones, orientaciones para que se fuera más radical. Y es así como se redacta el artículo 10 vigente hoy en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es nuestro territorio? El que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de los sucesos ocurridos el 19 de abril de 1810. Un territorio que no puede, y lo dice, es una prohibición expresa, no puede ser modificado por tratados, actos o laudos arbitrales viciados de nulidad. En aquella constituyente en la que estuvo no solo presente, sino trabajó intensamente con el pueblo en todo el país, nuestro actual presidente, Nicolás Maduro Moros, y si hay algún otro constituyente aquí, seguramente lo va a recordar. Se burlaron de nosotros, no entendieron el sentido de lo que era la defensa de nuestro territorio. Hasta nos dijeron, bueno, por esos constituyentes se creen una corte internacional. No, lo que estábamos era dando un mensaje para el día de hoy, es decir, veintipico de años después. Eso lo sabe el presidente Nicolás Maduro con mucha claridad. No podemos, es una prohibición, artículo 10, no podemos modificar el territorio por laudos arbitrales viciados de nulidad. Bueno, muchas gracias, profesor. Primer momento, 1492-1840, se establece firmemente todo lo que es el territorio político administrativo de la República de Venezuela, con la Constitución de Angostura, con la Constitución del año 30. Ese territorio venezolano es reconocido por acto diplomático formal por Londres, por el Imperio Británico en el año 1825 y luego del año 1825 en varias oportunidades. Hasta que en el año 1840, 41, 42, comienzan los movimientos, las artimañas, las argucias, las maniobras imperiales para intentar posicionar la idea de avance sobre el territorio del río Esequibo hacia el territorio de Venezuela, hacia el occidente del río Esequibo, con aspiraciones de distintas índoles y alcances, desde la aspiración, pudiéramos decir, inicial, famosa, conocida por los historiadores como la primera línea de Chombur. Chombur es un explorador mercenario que fue enviado a conocer los territorios y que no perdió oportunidad para señalar en distintos mapas imperiales, en distintas propuestas a Londres, el avance de las fuerzas del Imperio Británico para posicionarse de tierras ricas en oro y para avanzar hacia lugares estratégicos como las bocas del Orinoco. Es conocido las intenciones en documentos secretos del Foreign Affairs, documentos secretos de funcionarios, cónsules, llamados así eran los embajadores en nuestras tierras, donde le proponían a la reina avanzar producto de la debilidad en que quedaron y la división que quedaron nuestros estados
luego de la separación, la división, la traición a Bolívar, luego de las guerras intestinas, caudillistas, oligárquicas, terratenientes, internas. Son múltiples los documentos que le recomienda a la reina avanzar sobre las bocas del Orinoco, avanzar sobre el Callao, Guasipati, El Dorado, el Orinoco y del Orinoco para arriba, avanzar hacia las tierras del oriente de lo que hoy es Colombia. Siempre en una visión de conquista territorial, imperial, hegemónica, colonial. Es precisamente estas líneas Chambord que estamos allí proyectando en la pantalla, que podemos ver la evolución 1825, aquí dice 24, pero es 25, reconocimiento por parte del Imperio Británico del territorio de la independencia y del Estado de la República de Venezuela, luego la llamada línea original de Chambord, donde realiza un mapa publicado en Londres con la línea de menor impacto, la línea original, una segunda línea Chambord en 1840, donde ya publica precisamente y dibuja parte de lo que es la Guayana Esequiba hoy, entregándoselo al Imperio Británico, y una tercera línea Chambord publicada después de su muerte, donde precisamente avanza ya hacia el delta de la Macuro, hacia las bocas del Orinoco. Es precisamente por eso que fijamos 1840 como el arranque de un conjunto de acciones, de argucias, de movimientos imperiales desde Londres para avanzar sobre territorio rico en minerales y rico en posición geoestratégica para el manejo del Atlántico, del Caribe y de las riquezas intestinas de Venezuela a través del largo río Orinoco y más allá hacia tierras de lo que hoy es Colombia. Este patrón de agresiones e incursiones británicas fueron respondidas con protestas y propuestas de soluciones negociadas por parte de Venezuela. Fue una constante durante el siglo XIX, pero en una escala mayor al elevarse la agresión territorial. Así es como en 1850 Venezuela y la Gran Bretaña acuerdan congelar la controversia y abstenerse de avanzar o tomar territorio controvertido, ya controvertido. Tenemos presente a varios expertos. Quiero saludarlo a la doctora Elsie Rosales, al doctor Carmelo Borrego, a el doctor Jesús Ollarbe, a el doctor Julio César Pinedo, a la abogada constitucionalista Olga Álvarez, a la ex embajadora de Venezuela en Guyana, Reina Arratia, al abogado constitucionalista Francisco Artiga Pérez, al profesor internacionalista Reinaldo Bolívar, al profesor y presidente de la CERRAR, Pedro Calzadilla Pérez, al periodista investigador Ernesto Casal, al profesor y presidente del Centro Nacional de Historia, Alexis Corredor, a la profesora historiadora, investigadora Anabel Díaz H., al abogado y politólogo Enrique Francisco, a profesoras, profesores de las distintas instituciones, rectores de todas las universidades,
el rector de la Universidad Central de Venezuela, el rector de la Universidad Católica Andrés Bella y todos los investigadores y expertos en la materia. Precisamente, el acuerdo de 1850 que Venezuela consideró una protección para frenar los avances británicos fue de inmediato violado por la Gran Bretaña con la amenaza permanente del uso de la fuerza, la llamada diplomacia de las cañoneras, ya bien adentrado el siglo XIX. Los británicos conspiraron sin pausa para influir y dividir a la opinión pública venezolana. Son muchos los resultados que han arrojado las investigaciones históricas de cómo los británicos influyeron en factores, en fracciones importantes de la oligarquía, de los apellidos venezolanos, para que ellos fueran factor de desestabilización interna, de división interna, y para que de llegar al poder le entregaran el territorio Esequibo, como quedó registrado en numerosos documentos y cartas en esa década de los 50, 60 del siglo XIX. Conspiraron sin pausa para dividir a los venezolanos, para fraccionar el territorio, no solo de la Guayana, sino también de todo el oriente del país, del Amazonas. Al control de las bocas del Orinoco se sumó la ambición por las minas de oro. Entre 1850 y 1895, Venezuela logró valores importantes en la producción de oro en el mundo. Los británicos sabían que la línea Chombur no era suficiente para apropiarse de toda la riqueza aurífera de Venezuela. Y así en los años 80 del siglo XIX ampliaron la línea Chombur hacia el territorio venezolano, asegurando en la época, a través de amenazas del uso de la fuerza, asegurando que se trataba de la línea original, falsificando mapas, destruyendo mapas originales y afirmando que su pretensión ya no era exploratoria, sino que se trataba de una línea firme que defenderían con el uso de la fuerza. El tratado de 1850 anunciaron de manera arrogante, como caracterizó ese imperio, ya no sería cumplido ni en palabra, ni en letra, ni en acuerdo, ni en documento. Es por esta razón y muchas otras que en el año 1887 el presidente para entonces de Venezuela, Guzmán Blanco, rompe relaciones con la Gran Bretaña y hace un llamado de solidaridad del mundo para que la solidaridad del mundo detuviera la ambición imperial en territorio suramericano, en territorio venezolano. Las agresiones continuaron. En 1895 hubo un hecho poco conocido por los venezolanos y las venezolanas, porque mucha de esta historia quedó sepultado en el olvido, como buena parte de la historia de resistencia y de lucha de nuestro pueblo, quedó sepultada, anulada. Y es que en 1895, luego de largos años de agresión, de amenaza, de ocupación ilegal del territorio, las incursiones gobernador del Estado Bolívar, alcaldes y alcaldesas llegaban hasta Guasipati, El Callao, El Dorado. Y fue el momento en que un valiente soldado, un valiente general, Domingo Sifonte, se lanzó a la carga a rechazar la avanzada británica, a derrotarlos en el campo de batalla y a sacarlos del territorio venezolano. Honor y gloria al general Domingo Sifonte. Gloria eterna a su nombre. Homenaje eterno.
Nuevamente la respuesta fue la arrogancia, la petulancia, la prepotencia, la amenaza del uso de la fuerza, la amenaza del bloqueo de nuestros puertos ante la inminencia de una invasión británica contra Venezuela. Los venezolanos que estaban en el poder para la época, muy ingenuamente, creyeron que podían llamar y llamaron al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que hiciera una intervención de potencia a potencia. Estaba en boga la muy nefasta doctrina Monroe. Ahora en el mes de diciembre, los días 1 y 2 de diciembre, se estarán cumpliendo 200 años de la doctrina Monroe, que rezaba y reza América para los americanos. Nosotros, de acuerdo a eso, América para los americanos es nosotros para ellos. Nuestra tierra, nuestras riquezas, nuestro ser, nuestra mano de obra, nuestra dignidad, nuestro decoro, nuestro honor, nuestra independencia. Entonces el presidente de los Estados Unidos, presidente Cleveland, invocó la doctrina Monroe y afirmó que el poder de los Estados Unidos debía ser obedecido en el continente americano. Las potencias europeas no podrían usar la fuerza en el continente americano sin la aprobación de los Estados Unidos de Norteamérica. Precisamente nacía un conflicto histórico entre una potencia dominante, el Imperio Británico, que gobernaba el mundo, y sus hijos amamantados de imperialismo desde su nacimiento, el imperio estadounidense naciente que le arrebataba territorios a México, a los pueblos indígenas originarios del oeste y del centro de los Estados Unidos, y que se preparaba para asaltar Cuba, Filipinas, Isla de Guam y empezar su influencia en el mundo. Se trataba del choque de dos imperios, el naciente estadounidense que fijaba los límites de su dominio sobre nuestra América y el más poderoso imperio para la época, el Imperio Británico. Esta fue la primera oportunidad donde se impuso la doctrina Monroe para dominar nuestro territorio, para repartirse en nuestros territorios. El resultado de este choque entre ambos imperios fue un acuerdo que sacrificó a Venezuela. Los británicos mantendrían su ocupación sobre Venezuela y a cambio obtendrían el visto bueno para la invasión de Cuba y para apropiarse de Islas Guam y Filipinas. Venezuela se le negaría participación y voz decisiva e influyente en todos los procesos que llevaron precisamente a la firma del Tratado de Washington de 1897 y al nefasto, írrito, nulo, fraudulento e inmoral Laudo de París de 1899. Precisamente el Tratado de Washington fue un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno del Imperio Británico. A partir de este acuerdo, pactaron en secreto el reparto del territorio. Pactaron un conjunto de condiciones para desconocer y expropiar a Venezuela de su territorio. Hay que recordar, señores gobernadores, líderes de sus regiones, de una Venezuela federal,
de una Venezuela unida, que en esos años ya de la última década del siglo XIX, Venezuela vivió conflictos entre la llamada oligarquía terrateniente conservadora y la también oligarquía terrateniente liberal. Los ideales de Ezequiel Zamora fueron traicionados muy temprano con su asesinato, aquel 10 de enero de 1860. Y quienes sucedieron a Zamora tomaron la conducción de otra oligarquía y se repartieron en un conflicto interminable de autodestrucción de Venezuela, las tierras, el poder, las riquezas, y llevaron a un punto extremo de división y de debilidad a nuestra república, la república que había brillado y que era la gloria de América por su ejército libertador, terminó hecho trizas, dividida, enfrentada en guerras intestinas. Ya se sabía de las inmensas riquezas auríferas, pero también ya se tenían pistas de la riqueza que empezaba a aparecer, del petróleo. Venezuela además era la tierra de Bolívar, era el ejemplo de rebeldía, de libertades, de fuerza militar, política. Y los imperios nunca subestimaron eso. Al contrario, lograron ponderar correctamente lo que significaba la tierra del gran libertador de América si se mantenía unida, fuerte, poderosa. Y cuántas intrigas se hicieron para debilitar. Desde la disolución del ejército libertador en 1830, desde la traición al ejército libertador, Venezuela nunca tuvo un ejército poderoso el resto del siglo XIX. Nunca tuvo un Estado nacional poderoso el resto del siglo XIX. Y un caudillo terrateniente sustituía al otro. Ahí llegamos a 1897, donde el gobierno de entonces cede en todas las posturas, con un embajador que representaba más los intereses de los Estados Unidos que de Venezuela, sin ninguna conexión con los intereses nacionales. Es triste el papel que jugaron quienes dividieron, descuartizaron y destrozaron. Y a Venezuela la han mancillado y a Venezuela la han robado los imperios cuando hemos estado divididos, desunidos, débiles, enfrentados entre nosotros. Por eso es la importancia de revitalizar el espíritu de unión nacional, el alma nacional. Yo quisiera, profesor Moncada, y luego mi general maestro Pompeyo Torrealba, de manera contundentemente breve, si ustedes pudieran resumir el Tratado de Washington 1897, presidente en Venezuela, embajador, y luego el fraude inmoral, totalmente ilegal, írrito y nulo del laudo arbitral del 99, profesor. Presidente, rápidamente, el tratado de 1897 se hizo por la presión de Estados Unidos sobre los británicos, que no querían ningún tipo de arbitraje sino el uso de la fuerza. Por lo menos en 4 ocasiones los británicos dijeron con su armada, el poder del imperio británico era la marina de guerra. No tenían ejército para invadir, pero sí tenían ejército para bloquear las costas venezolanas, como lo hicieron en 1902. Recordemos luego que en 1902 bloquearon los puertos de Venezuela, hundieron 10 barcos de guerra de Venezuela, bombardearon el cuartel de San Carlos en Maracaibo, le quitaron 30% del valor de las aduanas a Venezuela por 13 años. Fue una ignominia. Pero en las amenazas de fuerza del Imperio Británico, el Imperio Norteamericano les dice, no vas a usar la fuerza, pero vamos a usar un arbitraje. Y Venezuela cree que esa es la solución, ingenuamente.
Y lo que hicieron fue que por detrás de Venezuela, tenemos las pruebas de eso, las pruebas documentales después de años de investigar, por detrás de Venezuela se reunieron y lo que los británicos dijeron fue: nunca vamos a entregarle nada a Venezuela de lo que ya ocupamos. Donde estamos no nos vamos a mover. A ese país incivilizado no le vamos a devolver nada. El Imperio Británico no devuelve nada, porque si no pierde su honor. Lo dijeron a los americanos. Y los americanos aparentaban que estaban defendiendo a Venezuela, sacaron a Venezuela de las negociaciones. Fueron los americanos los que sacaron a Venezuela de las negociaciones, no los británicos, increíblemente. Y luego se reunieron aparte y dijeron: vamos a llegar a un acuerdo de todas nuestras relaciones. No nada más Venezuela, yo quiero Panamá, yo quiero Cuba, quiero Puerto Rico, quiero Filipinas, quiero un pedazo de Alaska. Todo eso lo estaba pidiendo Estados Unidos y otras cosas más. Y te dejo el oro venezolano donde ya estás parado. Para eso, una vez que acordaron eso, en septiembre de 1896, el ministro Chamberlain de Inglaterra y el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores británico, Olney, se reunieron y llegaron a ese acuerdo. Una vez que llegaron a ese acuerdo, que Venezuela no sabía, redactaron el tratado de 1897. Ese tratado lo que dice, violando todo lo que dijo el presidente, todos los títulos de Venezuela, desde la colonia, la independencia, la guerra, los reconocimientos, todo eso lo destruyeron. Porque la cláusula lo que dice es, lo voy a leer, una posesión. Mire, esto, yo voy a aclarar esto, quizás ustedes no lo van a entender, y no tienen culpa porque yo tardé 2 años entendiéndolo. Porque esto está escrito para que no se entienda. ¿Entiende? Está escrito, recuerden esto, el acuerdo fue: no nos vamos a mover de donde estamos y a Venezuela no le vamos a dar nada. Para que eso se lograra, escribieron esta cláusula leguleya que me tardó 2 años en entender. Una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá un buen título. Es decir, donde estén los ingleses por 50 años, ya es de ellos. Nos olvidamos de toda la historia de Venezuela. Si los ingleses están ahí por 50 años, ya es de ellos. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, es decir, si tienen policías en ese distrito, por ejemplo, así como la efectiva colonización, si hay mineros en ese distrito, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear título de prescripción. Es decir, los británicos lo que decían: donde tenemos policía, donde tenemos minas de oro, donde nosotros hemos estado por 50 años, es nuestro, no importa los títulos de Venezuela, no importa lo que diga Venezuela. Pero más adelante dice: si hay algún principio internacional, lo va a leer, los árbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones que se apoyen en cualquier otro fundamento válido conforme al derecho internacional. Ese es el utis possidetis juris, ¿verdad? Que nosotros siempre decimos el utis possidetis juris, pero ¿qué dice aquí? Si existe otro principio, que no lo nombran, pero es el utis possidetis juris, y en cualquier principio del derecho internacional que los árbitros pueden aplicar, estimen aplicables al caso y que no contravenga la regla primera. Es decir, el utis possidetis juris lo destruyeron. No funciona nada lo que nosotros estamos diciendo. Lo que funciona es que donde estén ellos no se salen. Y por último dicen, no lo voy a leer, pero lo que dicen es: aunque el título y la propiedad sea de Venezuela, si hay población británica ahí, se la pueden entregar. Aún siendo de Venezuela, los árbitros tienen ese poder. Pero peor aún, el tratado de 1850 que dijo el presidente, que era lo que los venezolanos pensaban, que era su salvación, porque de ahí en adelante toda ocupación británica era ilegal, no, tenían que retirarse, acordaron los americanos y los británicos que no se iba a considerar en el tribunal, no se va a tomar en cuenta, y eso los venezolanos no lo sabían, y se decidió detrás de ellos. Cuando llegó el tribunal en 1899, porque estas son las reglas para el tribunal, en 1899, 2 años después, se reúne el tribunal, y cuando los venezolanos vienen con su tratado de 1850... los británicos le dicen: eso no se puede discutir aquí, eso no vale, porque el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que eso no valía, pregúntenle. Y cuando le preguntan al secretario de Estado, que ya no tenía ese cargo, él dice: miren, no me pregunten, porque si yo respondo, los venezolanos se van a dar cuenta de que yo los engañé. Eso está escrito. Entonces, en ese tribunal, además del engaño, que no dejaron a Venezuela presentar pruebas, después no la dejaron buscar las pruebas. Los británicos todavía hoy, en 1899, dijeron: no le podemos entregar las pruebas que las tenemos ahora, que dicen que eso no era de ellos. Los británicos discutían entre ellos y ya sabemos que eso no es de nosotros, ¿cómo se lo quitamos? Eso lo tenemos. Pero cuando se la pidieron los venezolanos, no te la puedo enseñar por razones de seguridad nacional. Nosotros hoy le estamos pidiendo a los británicos: déjame ver pruebas de hace 120 años
Y ellos siguen diciendo, no te las podemos enseñar por razones de seguridad nacional. Eso lo aplicaron en ese tribunal. Falsificaron mapas, ignoraron las pruebas, pero al final llegaron a un acuerdo político y todos estos títulos, todo esto que estamos diciendo, lo ignoraron. Y simplemente dijeron, el oro es donde están, el oro es para los ingleses. Y las bocas del Orinoco se las vamos a salvar porque los americanos las quieren. Eso fue lo que pasó. Entonces, eso no fue un tribunal de derecho, eso fue un tribunal de abuso de poder, de engaño, de fraude, y ese es el que quieren que nosotros les conozcamos hoy. Por eso nosotros decimos no. Profesor Pompeyo Torrealba, 1897, Tratado de Washington, 1899, laudo irrito, nulo, inmoral, de París. Gracias, señor presidente. Recuerdo, siendo yo su asesor en la Cancillería, siendo usted canciller, que le hice llegar un documento explicando precisamente este punto y afirmándole allí con mi puño y mi letra y mi firma de que el Tratado Arbitral de París era principalmente el documento que teníamos nosotros que atacar por cuanto él era la base y fundamento de lo que decidió ese payaso de tribunal arbitral en París. Resulta ser de que el Tratado Arbitral de París, así como lo ha dicho nuestro embajador Moncada, es el causante, es el principal documento que justificó la barbaridad que cometieron esos cinco jueces, que de jueces tenían muy poco y de imparciales menos. Resulta ser de que ante estas explicaciones que ustedes han venido dando, yo me siento pequeño ante tanto aprendizaje que han tenido de este extraordinario escenario que estamos viendo hoy, donde nuestro presidente es el principal vocero, nuestro presidente aprendido más que yo. Gracias, profesor. Precisamente, 1840, 1899, tiempos de fraude, arbitraje nulo, irrito. Se instala en París el Tribunal Arbitral y de manera arbitraria, no arbitral, sino arbitraria, designan cinco jueces. El Reino Unido designa sus abogados y los Estados Unidos de Norteamérica asume la representación legal de Venezuela y designa cuatro abogados representantes: Harrison Benjamin, James Russell Soleil, consejero, Benjamin Tracy, secretario, y Severo Malet Prevost. No olviden este nombre, Severo Malet Prevost. Y en una madrugada de octubre del año 1899, 3 de octubre, deliberando durante cinco días, como después se conoció, dicen haber revisado 50.000 documentos, pero todo estaba cocinado, todo estaba arreglado, y en un reparto entre el imperio estadounidense naciente, agresivo con su doctrina Monroe, y el poderoso imperio británico, consuman el despojo a través del laudo arbitral de París. Una agresión de carácter jurídica, política, que anunciaba un largo conflicto. Ahí es donde nosotros podemos ubicar, pues, en los días previos de instalación del Tribunal Arbitral de París,
Venezuela se debatía en un momento muy difícil, muy difícil, entre fraudes electorales que dividieron a la población, que llevaron a combates militares, que llevaron a la caída en combate en la Carmelera a quien había sido el presidente para entonces, Joaquín Crespo, consumador del fraude electoral, y paralelo el avance de un pequeño ejército, la Revolución Libertadora la llamaron, los andinos, restauradora, corrijo, la Revolución Restauradora la llamaron los andinos, al frente Cipriano Castro, con un ejército pequeño de valientes combatientes, y coincidieron los momentos históricos entre una división abismal, un enfrentamiento fratricida, una debilidad absoluta, un país sin ejército, un país sin fuerza militar, un país sin Estado, sumido en el caos, en la división. ¡Pum! Nos clavaron el laudo arbitral. El país recibe el laudo arbitral en la mayor división, debilidad y consternación. Y ahí empieza el tercer momento, que caracterizamos de esa forma, si me lo permiten ustedes, historiadores, expertos, si nos los permiten a nosotros, la Comisión Presidencial, haciendo uso de un poder contundente de síntesis histórica, pasamos a un tercer momento, 1966. El inicio del periodo del general Cipriano Castro, el laudo nulo, ilícito, inmoral e ilegal, saqueador e imperial de París, y hemos caracterizado este periodo como el periodo de la diplomacia imperial de las cañoneras, la denuncia del fraude y el acuerdo de Ginebra. Yo inclusive agregaría a esta lámina la diplomacia imperial de las cañoneras, señora vicepresidenta, la denuncia del fraude, el despertar de la conciencia y el acuerdo de Ginebra. 66 años, los primeros dos tercios, diría un buen narrador hípico, ¿verdad? Los primeros dos tercios del siglo XX. Venezuela fue sometida a un conjunto de presiones indebidas, a acuerdos ilegales, denominados por la diplomacia internacional como acuerdos desiguales, sobre la base de la legalidad colonial, colonialista, de la rapacidad imperial, la humanidad con el derecho internacional. Luego, en el resto del siglo XX, se encargaría de poner las cosas en su lugar cuando vinieron los procesos de liberación y descolonización de buena parte de la humanidad. Pero para entonces, lo que valía era la ley del más fuerte, la diplomacia de las cañoneras, las amenazas de invasión. El laudo arbitral de París de 1899 fue impuesto a Venezuela en el momento de máxima división, enfrentamiento fratricida, máxima debilidad. Como decíamos, como ejemplo, es que precisamente el día que fue anunciado el laudo, barco de guerras norteamericanos y británicos se hicieron presentes en los puertos venezolanos sin anuncio, de manera coordinada, con sus cañoneras apuntando a los puertos
de La Guaira, Puerto Cabello y otros lugares del país. Es una de las lecciones más amargas de esta historia, en que las divisiones entre nosotros los venezolanos, las guerras civiles, el canibalismo político, el entreguismo a los intereses extranjeros fueron aprovechados por las potencias dominantes para despojarnos con impunidad de nuestro territorio. En los años siguientes, al laudo de París, compañías británicas, estadounidenses, francesas, alemanas, financiaron movimientos golpistas e insurreccionales contra el general Cipriano Castro, intentos de magnicidio. A los pocos meses, el Reino Unido, Alemania, Italia bloquearon los puertos venezolanos, exigiendo la deuda, pero con un objetivo claro: de acorralar a nuestro país, de tomar a nuestro país, de destruir y saquear a nuestro país. Bombardearon aduanas, cuarteles y hundieron los 10 barcos que tenía para entonces la Marina de Guerra venezolana. Poco se sabe de esto. En 1905, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ordenó la preparación de un plan de invasión militar a Venezuela con la intención de tomar los puertos principales del país, así como la ciudad capital, Caracas. Ese fue el mismo año en que se forzó a Venezuela a aplicar el laudo fraudulento mediante el establecimiento de hitos fronterizos, una frontera de facto basada en un laudo arbitral ilegal, inmoral, nulo, írrito. En medio de la diplomacia de las cañoneras, documentos secretos descubiertos por la investigación del profesor Samuel Moncada han puesto en nuestras manos los planes de invasión que se tenían por La Guaira para llegar a Caracas y tomar la capital. Planes elaborados por el cónsul de los Estados Unidos en Venezuela, que había sido expulsado por el presidente general Cipriano Castro. Las décadas siguientes fueron las más violentas para la humanidad. Primera y Segunda Guerra. Y en Venezuela el tema fue sepultado en medio de la ilegalidad, de las amenazas. Fue derrocado Cipriano Castro un mes de diciembre de 1908. Y la llegada de Juan Vicente Gómez al poder significó la entrega absoluta de los intereses de Venezuela sobre su territorio, su riqueza petrolera. 24 horas después del derrocamiento de Cipriano Castro, un teniente coronel de un barco de guerra estadounidense llega a Puerto de La Guaira y sube y es recibido con honores en el Palacio Presidencial. Inmediatamente salen las licencias para entrega de todos los campos petroleros de Venezuela a las empresas británicas, estadounidenses. Triste y oscura historia de entreguismo y de intervencionismo sobre Venezuela. Vinieron para el mundo momentos de guerra. La primera llamada guerra mundial, los conflictos, el surgimiento del nazismo, del fascismo. Dicho sea de paso, si me lo permiten, el comentario al margen, nazismo y fascismo surgido bajo la vista gorda y la complicidad de todos los sectores políticos y económicos dominantes de Europa y de los Estados Unidos. Cualquier parecido a la realidad de hoy no es casualidad. Hitler fue amamantado por las grandes transnacionales estadounidenses, alemanas, europeas. ¿O miento? ¿De dónde surgió Hitler?
de las posiciones anticomunistas. Xenofóbica, racista, supremacista. Y la humanidad vio el monstruo, lo dejó crecer, lo apoyó. No digo la humanidad, las clases dominantes, las élites de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Gran Bretaña y de toda Europa. Investiguen, muchachos, Juventud Militar de Venezuela. Juventud de la cultura, juventud de las universidades, juventud de los movimientos sociales. Investiguen para que ustedes vean la verdad de la verdad. En esos años 40 comenzaron a desmoronarse, pues, todas las instituciones internacionales. Es precisamente, coincide esa década de los 40, dos eventos históricos importantes. Uno, el triunfo del Ejército Rojo sobre las tropas nazis, la liberación de Alemania, la liberación del pueblo judío por parte del Ejército Rojo en todos los campos de concentración a lo largo de Europa. Y el surgimiento de un nuevo equilibrio estratégico que dio nacimiento a la Organización de Naciones Unidas como continuidad de la Sociedad de Naciones que existió en la década del 20, del 30, y que quedó pulverizada por el surgimiento del nazismo, como hoy pasa con otros fenómenos que parecieran pulverizar la capacidad de Naciones Unidas para responder por la paz y por la vida de los pueblos. Ese es un hecho de primer orden, profesor Moncada, profesora Delcy, surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, el surgimiento de los documentos fundamentales de la Carta Fundacional, la fundación de la Corte Internacional de Justicia y del Derecho Internacional. Por primera vez en la historia de la humanidad, señores gobernadores, rectores, oficiales, cultores, cultoras, por primera vez líderes religiosos, cristianos, católicos, musulmanes, judíos, presentes. Por primera vez la humanidad se planteó construir e instaló una organización para la convivencia humana, para establecer reglas de juego. Ya en Venezuela nuestro Bolívar había establecido el derecho internacional humanitario, ya por allá por la década de los 20 del siglo XIX... pero la humanidad en todas se reunió para establecer el derecho internacional humanitario, el derecho internacional garantista, y se echaron las bases para un proceso profundo de descolonización y de independencia, pudiéramos decir, de casi el 80% de la población humana. Uno, por las vías de acuerdos, luego de luchas, como en la India de Mahatma Gandhi. Otra, como producto de una victoria militar, como la China del gran timonel Mao Zedong. Los dos países más poblados del planeta. La descolonización de África y el surgimiento creciente en la década, la segunda parte de la década de los 40, la década de los 50, eso es debilitamiento, decline y desaparición del imperio fundamental que había existido por siglos hasta ese momento, el Imperio Británico. Es un fenómeno que hay que estudiar, conocer, el decline del Imperio Británico.
luego de los crímenes que cometió contra la humanidad, crímenes terribles que son tapados por la historiografía oficial, llamada así, occidental. Y también para Venezuela, en ese proceso, también comenzaron a surgir las verdades, a despertar como de un sueño lejano las verdades del hiriente laudo arbitral de París. Decía uno cuando muchacho, si mal no recuerdo, la verdad siempre sale, ¿verdad? Tramposería sale, decía uno, ¿verdad? Mano Rosales, allá en el Zulia se dice así, tramposería sale, ¿verdad? Héctor Rodríguez, en Barlovento se dice, tramposería sale, ¿ah? Pues tramposería salió, porque precisamente, ¿quién iba a pensar que uno de los testigos principales del despojo, del fraude, del laudo arbitral, el abogado puesto por los Estados Unidos de Norteamérica, Malek Prevot, iba a escribir un memorándum como expresión de su testimonio de lo que había sido el proceso irregular de robo a Venezuela, de saqueo a Venezuela, de ilegalidad del laudo? Un laudo con un carácter desigual, un acuerdo desigual entre una potencia superpoderosa, valga la expresión, que amenaza con sus cañones y sus tropas, y una nación pequeña, débil, sin ejército, como era Venezuela para entonces, como fue considerado después, acuerdos desiguales, acuerdos coloniales. Y Malek Prevot dejó como su memoria, una vez que muriera, que se diera a conocer públicamente la verdad de la ilegalidad. Y en 1949, el mundo y Venezuela conocimos el memorándum del doctor Malek Prevot, donde quedó desnudo y develado por un testigo de primer nivel todas las trampas, toda la ilegalidad, todo el fraude que se cometió contra Venezuela. El mundo cambiaría a partir de entonces, 1945. Nuevas fuerzas, nuevas ideas, nuevas instituciones abrirían posibilidades para que los países del sur denunciáramos los llamados tratados desiguales impuestos por las potencias imperiales y colonialistas durante el siglo XIX. A partir de 1945 los imperios europeos empezaron a desmoronarse y pierden su capacidad de imponer sus intereses por vía militar. Decenas de países reclaman el fin de los imperios y su independencia nacional. Es el gran proceso de descolonización. Nuevas instituciones como la Organización de Naciones Unidas surgen para impedir el regreso de la guerra mundial y el uso de la fuerza como vía legal para dominar e imponer condiciones a los países débiles del sur. La soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados surgen como principios aceptados ahora como letra firmada y como parte medular del derecho internacional público que hoy conocemos los países. En este contexto es precisamente que se da el debate y se levanta una ola de conciencia, de investigación, de búsqueda en la sociedad venezolana. Se levanta un movimiento eminentemente popular de reclamo. No era la primera vez, compatriota. Ya Venezuela, desde 1850,
Las principales ciudades han visto movimientos populares en las calles reclamando la defensa de la Guayana Esequiba como elemento de honor de la estrella de la Guayana. Es en los años 50 y 60 que se pone en primer plano el tema nuevamente. Y es precisamente en 1962 que surgen las corrientes de opinión. Y surge una investigación meticulosa hecha por un conjunto de sacerdotes católicos sobre este proceso. Y coincide con la manifestación de voluntad 1962, anoten ese año, 1962, me suena, ¿verdad? 62, a mí me suena, 1962, 23 de noviembre, ¿le suena? Bueno, en serio, 1962, en que el Imperio Británico manifiesta su voluntad de conceder la independencia política a la Guyana Británica para la creación de un Estado de la Guyana antes británica, o para entonces británica. Y Venezuela toma el tema. Se estaban dando reuniones diplomáticas, se dieron reuniones intensas para entonces con el gobierno del entonces presidente Rómulo Betancourt y el canciller de entonces, Marco Falcón Briceño. Se dieron reuniones intensas y en Venezuela había corrientes, saben los especialistas, había diversas corrientes. Había una corriente muy poderosa que ante el rumor de la voluntad británica de entregar la independencia a la Guyana británica pedían que se tomara el territorio por la fuerza. Era una corriente muy poderosa que encabezaba entre otros un líder social cristiano, muy conservador. Aquí está el secretario general del partido COPEI, diputado Alvarado, Pedro José Lara Peña. Era uno de los que encabezaba, muchos expertos. La cadena Capriles, de Miguel Ángel Capriles, en sus periódicos, Últimas Noticias, y otros, y en todos los periódicos y revistas, azuzaba que eso fuera lo que se hiciera. ¿Estoy en lo cierto, profesor? ¿Voy bien? Y había otras corrientes de pensamiento en las universidades, en la Academia de Historia, que planteaba que buscáramos por la vía diplomática el rescate de la Guayana Esequiba. Y se impuso, pudiéramos decir, la corriente diplomática para entonces. Y es precisamente el 12 de noviembre de 1962, estaba yo en la barriga de mi mamá todavía, estaba a punto de salir, a puntico, 11 días, 12 de noviembre de 1962, ante la 348 sesión de la Comisión de Política Especial de la Organización de Naciones Unidas, que el canciller de Venezuela, doctor Marco Falcón Briceño, hizo un discurso histórico y memorable reclamando los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y aportando todos los elementos históricos, jurídicos, políticos y diplomáticos. Aquí tengo el discurso. Pudiera leerse hoy, pudiera traerse a la actualidad hoy. Y ahí arranca precisamente el proceso intenso de conversaciones, de negociaciones, la firma de un conjunto de documentos previos
para ir canalizando y tiene una importancia medular, juventud de Venezuela, tiene una importancia medular, porque en esas negociaciones el Reino de la Gran Bretaña reconoció de manera directa e indirecta que había una controversia pendiente por la Guayana Esequibo que no se había resuelto con el laudo de París. Y es con la firma del Acuerdo de Ginebra que el Reino de la Gran Bretaña, potencia colonial ocupante de la Guayana Esequiba, acepta la controversia que Venezuela venía planteando durante todo el siglo XX. Es un elemento medular. Deja de lado el laudo arbitral. Porque si la Gran Bretaña hubiera considerado que eso no era elemento de discusión, no se sienta a negociar, no se sienta a debatir, no firma el Acuerdo de Ginebra. No lo firma. Se da la negociación. Se da la firma del Acuerdo de Ginebra. 17 de febrero. 1966. Y el Acuerdo de Ginebra establece en primer lugar, desde el punto de vista del derecho internacional, porque es un acuerdo consignado entre la Organización de Naciones Unidas, tiene la validez de la firma del gobierno británico, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Mitchell Stewart, del gobierno de Venezuela, el canciller del gobierno de Raúl Leoni, Ignacio Iribarren Borges, y el primer ministro del gobierno colonial de la Guayana Británica, Forbes Burnham. Firman el Reino Unido, Londres, Venezuela, Caracas y la colonia invitada. Firma la potencia ocupante y firma el país despojado ilegalmente, reclamante. Y en esta firma, lo primero que se establece desde el punto de vista jurídico, por toda la línea, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista diplomático, es que hay una controversia pendiente que no la ha resuelto ningún laudo ni ningún acuerdo previo y que debe ser resuelto por la vía diplomática, pacífica, de diálogo. Y establece el Acuerdo de Ginebra, precisamente convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y la Guayana Británica por la otra perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes. Establece los principios fundamentales para que se busque una solución práctica, aceptable y satisfactoria. Principios obligantes. Desde el 17 de febrero de 1966 hasta nuestros días, hasta aquel día de un futuro que esto se resuelva, de acuerdo al único instrumento que tenemos los venezolanos, los guyaneses, la comunidad internacional, único, aceptado por las partes, el Acuerdo de Ginebra. Luego de la firma, el Reino Unido dio pasos para conceder la autonomía del gobierno colonial de Forbes Burnham. Así se estableció y Venezuela volvió a dar un paso estelar para aquellos que tratan de crear dudas
para aquellos que tratan de crear división. Mucho billete está metiendo la ExxonMobil para ver si crea dudas, división, desmovilización entre los venezolanos y venezolanas. Alerta, alerta, mucho billete. Pero si lo lograron en el pasado, dividirnos y debilitarnos, yo estoy seguro, y lo digo hoy, año 2023, a Venezuela más nunca nos dividen, más nunca nos debilitan. De aquí en adelante lo que tiene que ver una poderosa unión nacional en relación a nuestros derechos históricos de la Guayana Esequiba, en relación a los derechos, a la integridad territorial, a la paz de nuestro país. Y se dan los pasos, se les concede la autonomía, la independencia, se crea el Estado de la Guayana, ya no británica, sino la República Cooperativa de Guyana, y tengo en mis manos una copia certificada del documento oficial que reposa en los archivos del país sobre la carta. Aquí la tengo, miren, era papel cebolla que se usaba para la época, llamado así, papel cebolla, ¿verdad? Es la carta que envía el canciller Ignacio Iribarren Borges, canciller del gobierno de Raúl Leoni, a el canciller primer ministro, al primer canciller que tuvo Georgetown, Guyana, y si me lo permiten y no abuso de su paciencia, la voy a leer porque es muy importante. Caracas, 26 de mayo de 1966. Excelencia, tengo a honra informar a vuestra excelencia que el gobierno de la República de Venezuela, tomando en consideración que hoy 26 de mayo de 1966 se proclama la independencia del Estado de Guyana, ha decidido con especial agrado otorgarle su reconocimiento con la debida reserva que en esta nota se explica. Encárgame el gobierno de la República transmitir, en ocasión de este importante acontecimiento por el digno órgano de vuestra excelencia, sus cordiales salutaciones a su majestad Isabel II, al excelentísimo señor Jorge Burnham, primer ministro de esa nación amiga, a su majestad, que era la dueña de Guyana, la Guyana británica, y le concedí en un papel la independencia a ese estado, y a Jorge Burnham, que era el primer ministro de la Guyana colonial británica, y que pasaba a ser el primer ministro del Estado que se estaba creando. Continúa. En estas circunstancias, el gobierno de la República de Venezuela se encuentra deseoso de establecer relaciones con el Estado de Guyana sobre una base de común interés y respeto mutuo, y está dispuesto a intercambiar representantes diplomáticos con el gobierno de vuestra excelencia en la oportunidad en que ambos países lo juzguen conveniente. El gobierno de Venezuela, al reconocer al nuevo Estado independiente de Guyana, desea manifestar el júbilo que embarga a toda la colectividad nacional al ver nacer en suelo americano y sobre viejos restos del colonialismo un nuevo país cuyos recios y laboriosos habitantes se incorporan de esta manera al seno de la colectividad de naciones libres del mundo. De conformidad con el acuerdo suscrito en Ginebra el 17 de febrero de 1966 entre los gobiernos de la República de Venezuela y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, este último en consulta con el gobierno de la Guyana Británica y en virtud del artículo 8 del presente convenio, el acuerdo de Ginebra, a partir de hoy 26 de mayo de 1966, el gobierno de vuestra excelencia pasa a formar parte del acuerdo en referencia. ¡Pum! Los marca.
Punto a favor, decimos hoy. En consecuencia, y atendiendo a lo pautado en artículo 5 del mismo convenio, el reconocimiento que Venezuela hace del nuevo Estado de Guyana no implica por parte de nuestro país renuncia o disminución de los derechos territoriales reclamados, ni de ninguna manera afecta a los derechos de soberanía que se desprenden de la reclamación surgida de la contención venezolana del que el llamado laudo arbitral de Paredes de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana Británica es nulo e írrito. Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado, oído para la ExxonMobil, oído para el Comando Sur, oído para los que se venden a la ExxonMobil y al Comando Sur para dividir y confundir. Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo, y reitera ante el nuevo país y ante la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra en la margen izquierda del precitado río. En consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba, sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea media del río Esequibo, tomado este desde su nacimiento hasta la desembocadura del Océano Atlántico. El gobierno de Venezuela formula votos porque el ejercicio de las actividades del gobierno de vuestra excelencia se traduzca en fuentes de bienes para el pueblo hermano. Válgome de esta oportunidad para renovar a vuestra excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela. Cuentas claras conservan amistades. 1966. Y ahí pudiéramos decir, pasamos a un cuarto momento histórico, que quizás ustedes tengan más conocimiento, tengan más fresco la información. Cuarto momento histórico, 1966-2015. A este lo hemos titulado Acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para las partes. El Acuerdo de Ginebra, bueno, primero una obligación entre las partes, entre la potencia colonial ocupante y Venezuela, y luego con el surgimiento del Estado de Guyana pasa a ser gobierno colonial a gobierno autónomo y está obligado por el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establecía la creación de una comisión de negociación entre las partes, que en 4 años debería tener una propuesta de solución satisfactoria, práctica, amistosa. Este tratado internacional vinculante, obligante, estableció esa comisión que funcionó durante 4 años. Fueron 4 años de mucho movimiento de opinión pública, de mucha controversia. En diciembre de 1968 gana la presidencia de la República el doctor Rafael Caldera y le toca administrar el Acuerdo de Ginebra en esos años. En 1970 el gobierno del doctor Caldera toma una decisión polémica para entonces, inclusive sectores de su partido estuvieron en contra de su decisión, que fue pactar una prórroga
que congeló el Acuerdo de Ginebra hasta por 12 años, de 1970 a 1982, el llamado Protocolo de Puerto España. En 1982 coincidió con otro gobierno del Partido Social Cristiano COPEI, en este caso el doctor Luis Herrera Campins. Lo recuerdo porque ya estaba yo jovencito y recuerdo, profesor maestro Pompeyo Torrealba, general, glorioso general, glorioso maestro, Pompeyo Torrealba. Recuerdo que hubo un gran debate, se agitaron las calles. Yo tenía, ¿cuánto?, 19 años, y había agitación aquí en Caracas. Es una cosa como que surge de la nada, invisible, una fuerza invisible, que la llevamos por dentro, el amor por lo nuestro, la indignación por el saqueo de nuestra patria. Recuerdo que hubo movimientos en las calles, recuerdo una vez se convocó en el Teatro Metropolitano, aquí en el centro de Caracas. Ahora es una iglesia evangélica, grande, un foro con dos ponentes, llamaba la atención. El ultraconservador Pedro José Lara Peña y el líder de la izquierda, José Vicente Rangel, Pepe. ¿Dónde está Pepe aquí? Míralo allá, tu papá. ¿Tú estabas en la Academia Militar en ese año? No, ya te habían votado. Te habían dado de baja, perdón. Pepe Rangel. Y yo fui para ese acto. Estaba full, gente parada, desbordante de pasión. Piñate, tú y yo fuimos juntos a ese acto. Y en las afueras había 5.000, 6.000 personas. Se llenaron de pintas las calles de Caracas. El Esequibo es nuestro. Y allí hubo una gran polémica. Ustedes lo saben, expertos. Ustedes lo saben. Y luego de intensas negociaciones, se dio por terminado el protocolo de Puerto España. Hubo reuniones polémicas, invitación del presidente de Guyana a Venezuela, cuando el presidente de Guyana estaba rindiendo honores al Libertador, una manifestación espontánea de miles de personas, gritando consignas. Movido el ambiente, movido el ambiente. Y se negoció durante largos años el Acuerdo de Ginebra a través del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Y se adoptó, como siempre fue, un elemento clave. El Acuerdo de Ginebra obliga a que su administración y su aplicación práctica sea a partir del consentimiento, de la voluntad, de palabra, documento y firma de las partes. No se puede tomar bajo ningún aspecto, ninguna opción en el marco del Acuerdo de Ginebra si no cuenta con el visto bueno, consensuado y firmado de los gobiernos de Guyana y Venezuela. Así fue con el establecimiento de la Comisión de Negociación 66-70. Así fue con el protocolo de Puerto España, doctora Delcy. Y así fue cuando en el año 90 se inaugura el periodo, pudiéramos llamar, más que inaugura el periodo, no, se inaugura la opción de los buenos oficios, contenida en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas consulta a Guyana y consulta a Venezuela y aceptamos que se nombren buenos oficiantes. Hubo tres buenos oficiantes. 1990, 1999, Alistair McIntyre, profesor universitario. A su muerte lo sucedió entre el año 1999 y 2007
Oliver Jackman. A su muerte lo sucedió entre 2010 y 2014 el profesor Norman Girvan. Fueron los tres buenos oficiantes nombrados en ese periodo del año 1900-2014. Y cumplieron un papel importante. Pudiera haber críticas, quizás, a un problema tan complejo, tan peliagudo, tan difícil, a la forma como los buenos oficiantes quizás le daban sentido práctico a los estudios, a los acercamientos, a las negociaciones. Pero lo cierto es que los tres buenos oficiantes fueron aceptados siempre por las partes. Precisamente me tocó ser canciller del comandante Chávez. Y tengo que decirlo, el comandante Chávez desde 1999 inauguró una etapa de diplomacia activa, de diplomacia de paz, para buscar efectivamente una solución en el marco del Acuerdo de Ginebra. Y se avanzó intensamente en la búsqueda de esa solución en múltiples gestiones. Recuerdo como canciller, no sé si tienes la comunicación, Delcy, la comunicación de Trinidad. Recuerdo desde aquí al embajador Roy Chardenton, cuando me tocó como canciller recibir las orientaciones y órdenes del comandante Chávez para, en un momento de tensión con el gobierno de Guyana, tratar de canalizarlo diplomáticamente. Y se redactó un comunicado muy, muy manifiesto, muy claro, donde Guyana aceptaba precisamente que el Acuerdo de Ginebra regulaba como único instrumento para la resolución de esta controversia, único instrumento, dice el texto, redactado por el comandante Chávez, dictado por teléfono a mí y negociado directamente con Guyana con la participación del canciller de Trinidad. Y reconoce que la controversia de la Guayana Esequiba es una herencia colonial que hay que superar por la vía del Acuerdo de Ginebra. Múltiples reuniones, encuentros. Hasta que en el año 2015 comienza un quinto momento, de esta larga historia, de esta larga controversia, larga, tan larga como importante e intensa. Y es lo que nosotros llamamos el quinto momento, la conspiración contra Venezuela. Coinciden varios momentos, varias etapas. 2015, se hace un descubrimiento grande, importante, en aguas por delimitar, de bloques petroleros. La ExxonMobil se ha ido de Venezuela, producto de la nacionalización del petróleo del 2007, la creación de las empresas mixtas, y jura venganza contra Venezuela. La ExxonMobil se posiciona en Guyana y precisamente obtiene, por vía de corrupción, como es público y notorio en la opinión pública de Guyana, hoy es público y notorio, todas las coimas, todos los sobornos y todos los pagos millonarios que la ExxonMobil hizo durante el año 2015 en adelante para comprar ministros, funcionarios, diputados,
presidentes para que le dieran la exclusividad absoluta sobre los bloques petroleros que estaban siendo descubiertos en mar no delimitado, controvertido, con nuestra república. Se descubre grandes pozos petroleros. Es el año en que Barack Obama declara a Venezuela, aquel 9 de marzo, una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. Y es el año que en Guyana llega a la presidencia de la República un ser que cultivó como militar el odio más absoluto contra nuestra identidad venezolana, contra nuestra nación, contra nuestra historia, contra nuestro pueblo, como es el brigadier Granger. Hombre amamantado en el Pentágono, en el Comando Sur. Y es el 2015 que arranca una etapa de diplomacia imperial, de provocaciones del Comando Sur, de provocaciones con licencias espurias a la ExxonMobil y a otras transnacionales, de amenazas y mentiras contra Venezuela, y arranca un proceso de victimización por parte de Guyana, tratando de poner el mundo al revés y presentar a nuestro país como un país ambicioso, como un país agresor, cuando lo único que nosotros aspiramos es que se haga justicia del despojo imperial que hizo el Imperio Británico contra Venezuela. Es el año 2015-2023. Muere el buen oficiante Norman Girvan. Inmediatamente yo me voy para la ONU a hablar con el secretario general. Le consigno carta para que de inmediato señale y consulte con las partes para llegar a consenso y definir un nuevo buen oficiante y continuar por la vía de la negociación diplomática. Tarda en la consulta y al final Ban Ki-moon designa como su representante personal a un diplomático noruego, Guterres, aquí el 9 de julio del año 2015, le entrego al secretario general de Naciones Unidas la siguiente carta, un extracto. Por consiguiente, consecuente con el legado histórico del libertador Simón Bolívar y apegados a la diplomacia de paz, cooperación, integración y unión de los pueblos, estandartes de Venezuela, le solicito respetuosamente en su condición de secretario general que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra inicie el procedimiento para la designación del buen oficiante a fin de avanzar conforme a dicho acuerdo en las negociaciones bilaterales para el arreglo práctico y jurídico de la controversia en términos aceptables para las partes, utilizando los conceptos exactos de el Acuerdo de Ginebra. El secretario general para entonces, Ban Ki-moon, contesta el 15 de diciembre de 2016. Inicialmente el proceso de buenos oficios continuará durante un último año, nos dice. Toma una decisión unilateral, Ban Ki-moon. Un hombre que tenía como segundo al mando de su oficina a un viceministro de Relaciones Exteriores, un subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y nos dice, de manera unilateral, que el proceso continuará por un último año, con un mandato reforzado de mediación, cuando no era mediación desde el punto de vista diplomático, un buen oficiante. Y nos amenaza, si a finales del 2017 el secretario general
concluye que no se han logrado avances significativos para llegar a un acuerdo pleno para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que su gobierno y el gobierno de Venezuela soliciten conjuntamente que se abstenga de hacerlo. Bakimun, tú un elemento importante de esta comunicación, porque nos amenaza de brincarse los recursos diplomáticos que establece el artículo 33. Como lo establece el Acuerdo de Ginebra, tienen que ser progresivos, sucesivos. Y ya Venezuela, desde tiempo antes, y siempre había ratificado que no reconoce a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo o instancia para dirimir la controversia de la Guyana Esequiba. Pero además él dice aquí, a menos que se abstengan conjuntamente de hacerlo, reconociendo que toda decisión tiene que ser conjunta y por consenso. Luego Antonio Guterres, el 30 de junio del 2018, dice, a principios del 2017 nombré un representante personal, el señor Dag Halvor Nylander, que pretendió ser un buen oficiante, Dag Nylander, pero no lo fue. Era un representante personal del secretario general para buscar soluciones, con el cual conversamos de manera repetida. De conformidad con el marco establecido por mi predecesor, he analizado cuidadosamente la evolución del proceso de buenos oficios durante 2017. En consecuencia, he cumplido con la responsabilidad que me ha tocado dentro del marco fijado por mi antecesor y al no haber habido avances significativos para llegar a un acuerdo pleno para la solución de la controversia, he elegido a la Corte Internacional de Justicia como el medio que ahora se utilizará para solución. Violación del Acuerdo de Ginebra. Porque es expreso, práctica habitual, que consta en los documentos oficiales en Naciones Unidas y en los archivos de Venezuela, de Guyana, que cualquier opción diplomática que se tome en el marco del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas tiene que ser consensuada, escrita y firmada y aceptada por las partes. Venezuela jamás aceptó la Corte Internacional de Justicia, porque jamás la Corte Internacional de Justicia va a emanar una sentencia que sea satisfactoria para las partes, sencillo como es. Y Guyana procedió de manera unilateral a patear el acuerdo de Ginebra. Y activar la Corte Internacional de Justicia. Quiero decirle muy bien, muy claro, la posición que Venezuela históricamente ha tenido y la importancia, entre otros temas que tiene este referéndum histórico y consultivo, es que Venezuela tomó reserva, así se dice diplomáticamente, tomó reserva de la Corte Internacional de Justicia. Desde su propia fundación, consta en documentos consecutivos, sucesivos, de plena vigencia, que Venezuela, desde la década de los 50, 60, 70, 80, 90, Venezuela, desde la primera década y segunda década del siglo XXI hasta nuestros días, ha reiterado su posición en todos los gobiernos, de todas las ideologías, de todos los colores, que no hemos reconocido ni reconocemos la instancia de la Corte Internacional de Justicia como instancia válida para dirimir la controversia de la Guyana Esequiba. Pero digo más, si esto fuera poco, para poder ir a cualquier opción, de acuerdo al derecho internacional del Acuerdo de Ginebra, tenía que contar con la venia, la firma, el apoyo de Venezuela.
Y así no se hizo. El secretario general Guterres violó el Acuerdo de Ginebra. Como se lo dije personalmente en múltiples ocasiones y consta por escrito en la Secretaría General de la ONU, en público, en privado, por escrito, porque cualquier opción tenía que ser firmada por nosotros, por el gobierno venezolano. Y digo más, en los artículos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, además, se abroga el derecho voluntario de los Estados para hacerse parte y reconocer a la Corte en cualquier controversia, en cualquier acuerdo, en cualquier laudo que tenga que ser dirimido ante la Corte. Como sucedió recientemente, años anteriores, con la diferencia entre Nicaragua y Colombia, los dos se hicieron parte, los dos reconocieron a la Corte. Única forma que la Corte pudiera abocarse, como sucedió recientemente también con Bolivia y Chile, los dos reconocieron a la Corte. Es importante para que nadie se deje confundir. Y lo resumo. Por tres razones la Corte. Primero, porque Venezuela tiene la posición histórica blindada de todos los gobiernos, desde 1945 al año 2023, de que no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia como instancia válida para dirimir la controversia y solo reconocemos el Acuerdo de Ginebra. En segundo lugar, el Acuerdo de Ginebra obliga que si se tomara la opción de la Corte tiene que ser firmado y aprobado por el Estado venezolano. Y en tercer lugar, los estatutos de la Corte obligan que los Estados reconozcan la jurisdicción de la Corte para dirimir cualquier controversia, cualquier diferencia. Tres razones de peso, muy poderosa, muy poderosa. Por eso es importante este debate nacional, multiplicarlo, ahondarlo, profundizarlo, que ustedes se desplieguen, profesores, generales, almirantes, oficiales, se desplieguen ustedes en cuarteles, en barrios, en calles, desplieguense junto a nuestro pueblo. Ustedes, decanos, rectores, profesores, profesoras, se despliegue un debate libre, libre. Decía Mao, ¿no?, en los 70, que florezcan mil flores, que florezcan las posiciones patriotas, nacionalistas de Venezuela, con respeto, sobre los distintos temas del referéndum consultivo. Nosotros hemos ido llevando con pulso, hemos ido llevando con un profundo sentimiento nacionalista esta causa histórica de dos siglos de Venezuela. Pudiéramos decir hasta con paciencia, sin límites, en algunas oportunidades. Hemos visto cómo el Comando Sur, oficiales de la patria, se ha apoderado de Guyana y construye bases militares en Guyana. Y los jefes y jefas del Comando Sur visitan a Guyana cada dos meses, hacen ejercicios militares apuntando a Venezuela. Y lo que colmó el vaso ya, definitivo, de la paciencia nacional, fue cuando Guyana, su gobierno, títere de la ExxonMobil y del Comando Sur, no les quede ninguna duda, títere del Comando Sur, tratando de inconarnos un conflicto al este de nuestro país, cuando el gobierno de Guyana recientemente, como lo había hecho en el pasado, recuerden ustedes, en plena campaña electoral del 2000, un 14 de julio, si mal no recuerdo, profesor,
del año 2000, en plena campaña electoral. Las elecciones creo que eran el 30, ¿no? O el 28. 28. El 28. Guyana anuncia que va a construir una base militar para lanzamiento de cohetes al espacio. En plena campaña electoral, Diosdado. ¿Casualidad? Y Venezuela respondió con fuerza. El presidente Hugo Chávez respondió con claridad, directo, con fuerza. Y se logró impedir y hacer retroceder el plan de instalar una base militar aeroespacial en territorio de la Guayana Esequiba. Y en otras oportunidades, la ExxonMobil pretendió recibir y anunció licencias. Profesor, ayúdeme, correcto. Y también en su momento se hizo retroceder las licencias. En otra oportunidad más reciente, padrino, pretendieron colocar buques de exploración, 2013-2018, buques de exploración en aguas por delimitar y en aguas incontrovertiblemente venezolanas. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada, le dije a la Armada Bolivariana, vayan, capturan los buques y los sacan de las aguas por delimitar y los sacan de las aguas incontrovertiblemente venezolanas. Y así hizo nuestra Armada. Se los llevó para Margarita. Allí los jurungaron. Y ahí tenían los planes, pues. Quedaron jurungados toditos. ¿A ustedes los han jurungado también? Porque le da cosquilla. Veo que les da cosquilla. 2013 y 2018, recientemente. Pero entonces, ellos como parte de la provocación, hacen movimientos militares. El presidente de Guyana, títere del Comando Sur y de la ExxonMobil, se presenta vestido de militar en el territorio de la Guayana Esequiba. Insulta a Venezuela, ofende a Venezuela y entregan licencias para bloques petroleros en aguas del Delta Macuro, en aguas incontrovertiblemente venezolanas, en aguas por delimitar. Y ahí es cuando la Asamblea Nacional de la República Bolivariana se pone de pie, hace una sesión especial sobre este tema y concluyen, ya basta ya, vamos a iniciar otra etapa y que la nueva etapa de esta controversia, de esta reclamación, de esta lucha histórica, la decida el pueblo en un referéndum consultivo sobre el tema de la Guayana Esequiba. Yo quisiera que el presidente Jorge Rodríguez, diputado, compañero, psiquiatra, jefe de la delegación venezolana para los diálogos de paz con la PUP, dicho sea de paso, ¿no? En los diálogos de paz con la PUP no se nos puede olvidar ni se les puede olvidar a aquellos que firmaron el acuerdo de Barbados. Yo felicito a Gerardo Bley, jefe de la delegación de la PUP, por que ha asumido posiciones de rechazo a las declaraciones de Luis Almagro en la OEA, pero falta mucha tela que cortar. Yo quisiera que el diputado Jorge Rodríguez le explicara a nuestro pueblo, ya en esta larga comparecencia, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones, cuál fue la inspiración que privó para que una mayoría unánime de diputados y diputadas aprobara este referéndum consultivo que tiene carácter histórico, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Queda perfectamente claro, después de su profunda y enjundiosa exposición acerca de los periodos históricos donde Venezuela ha demostrado
por más de dos siglos la legalidad de su titularidad sobre el territorio de la Guayana Esequiba. ¿Con qué cuenta el gobierno títere de Guyana? ¿Con qué cuenta las transnacionales petroleras que están detrás de la pretensión de Guyana? Solamente cuenta con un fraude demostradamente en la historia y en la legalidad, un fraude de proporciones gigantescas, como es el caso del laudo arbitral de 1899. Y en este momento las pretensiones de Guyana están también referidas a ese fraude espantoso de 1899. Pero como usted bien lo decía, lo que se ha notado por parte de este gobierno títere de Guyana desde 2015 hasta la fecha es una creciente intención de agredir, una creciente intención de perpetrar un elemento inaceptable como es el robo del territorio que le pertenece por historia, por tradición, por ley a las venezolanas y a los venezolanos. Como usted también bien dice, la gota que rebosó el vaso, la provocación infame, por cierto, presidente, cuando usted hablaba, los años 2013 y los años 2018 también fueron años electorales presidenciales en Venezuela, cuando hubo esas incursiones en aguas por delimitar y en aguas incontrovertiblemente venezolanas. La gota que rebosa el vaso es que cometen la barbaridad, la desfachatez de licitar en aguas que no le pertenecen a la República Cooperativa de Guyana porque están en proceso de delimitación. Hasta tanto no se resuelva la controversia sobre el territorio, no puede hablarse de la delimitación de esas aguas. Y mucho más grave aún, también intentan licitar bloques petroleros y de gas en territorio que es incontrovertiblemente parte del mar territorial de Venezuela. Frente a esa situación, querido presidente Nicolás Maduro, en fecha 21 de septiembre del año 2021, y debo decir de manera orgullosa, debo decir con profundo orgullo que se aprobó por unanimidad la invocación del artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es importante recordarlo, porque hay algunas personas y algunos sectores y algunos medios de comunicación internacionales que señalan que no se debe convocar a ningún referendo. Curiosamente, lo que aducen es que no se debe consultar al pueblo, que no se le debe preguntar al pueblo, que no se debe informar al pueblo, que no se debe incorporar al pueblo a esta lucha que nos pertenece a todos. Pues el artículo 71 de la Constitución dice: las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo. ¿Y qué puede ser de mayor trascendencia nacional que con una sola voz, con un solo espíritu, nos levantemos e impidamos el robo del 15%, el robo de 159.000 kilómetros cuadrados que intenta perpetrar el gobierno títere de la República Cooperativa de Guyana y sus verdaderos dueños, sus verdaderos gestores, que es la transnacional petrolera ExxonMobil? ¿Qué puede ser más trascendente para un país? ¿Qué puede ser más trascendente para la población? Afortunadamente, nosotros contamos con esta Constitución que de manera permanente y de manera perentoria convoca al pueblo a la consulta en hechos de especial trascendencia. Un gran escritor, un gran novelista venezolano, cronista, periodista, historiador, Enrique Bernardo Núñez, lo advertía: en casos como estos debemos ser parciales, pero parciales por Venezuela, parciales por nuestro país. Este no es el momento de parcialidades políticas, ni de parcialidades, ni grupos, ni compartimientos estancos, sociales o religiosos, o de la particular cosmovisión que cada uno tenga sobre la vida. Este es el momento de ser parciales por Venezuela, parciales por nuestra patria, independientemente de cómo pensemos. Y justamente la intención de convocar, de invocar el artículo 71 de la Constitución, presidente, y convocar
a este referendo consultivo es levantar, como se ha levantado por cada rincón del territorio de nuestra patria, levantar una sola voz para pasar a otra etapa en la defensa de nuestra Guayana Esequiba, para pasar a una etapa donde el pueblo todo acompañe y el pueblo todo decida cuál debe ser el destino futuro de lo que es y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y si hemos hablado de cinco momentos históricos que hemos establecido, el primero, la conformación del territorio, del Estado, 1777-1840, de la colonia a la independencia. Luego, la etapa de las amenazas, de la ambición territorial, imperial, del fraude, 1840-1899. Luego, la etapa de la diplomacia de las cañoneras, del bloqueo, de la destrucción de nuestra marina, de las amenazas de invasión. Luego del despertar, de la denuncia de Malet Prevot, del debate nacional, de la opción diplomática en Naciones Unidas 1962-66, es el periodo que hemos caracterizado como tercero, 1900-1966. Luego viene un cuarto periodo, complejo, difícil para el desarrollo a través de la diplomacia, las distintas opciones, 1966-2015. Luego viene el periodo de la conspiración para crearnos, enconarnos un conflicto militar ahí en la Guyana, Esequiba nuestra, para robarnos las riquezas que hay en el territorio y más allá del territorio, para ofender a nuestra patria. Fíjense ustedes, yo estoy hablando aquí, ¿verdad? Y en tiempo real, el primer ministro de Guyana declara en un portal llamado Polianalítica, lo publica. ¿Ustedes lo conocen? Polianalítica. ¿Lo leen? No, ¿verdad? Como que nada más lo lee Alfred Nazaré, que me lo pasó. Dice el primer ministro Mark Phillips. Mark Phillips, primer ministro de Guyana. Dice, el tiempo de la negociación acabó. No habrá diálogo entre Maduro y el presidente de Guyana, Irfan Ali. Dejemos que la Corte Internacional de Justicia decida. El Esequibo pertenece únicamente a Guyana y a los guyaneses. Ofendiendo, provocando declaraciones arrogantes, que más bien parecen declaraciones de un vocero imperial, del vocero de la ExxonMobil. Declaraciones temerarias que se meten con un país lleno de honor y de valentía. No es un país de cobardes, Venezuela. Primer ministro de Guyana, Venezuela no es un país de cobardes. Somos un país de paz, pero dispuesto a defender sus derechos históricos, sus derechos propios. Pido respeto a Venezuela, primer ministro de Guyana. Basta de ofensa, basta de provocaciones. Venezuela entra entonces en un sexto momento. Entramos en un sexto momento. 2023 en adelante. Un sexto momento histórico. Y el punto de partida de este sexto momento es la consulta constitucional a nuestro pueblo. Tiene que saber la juventud, lo repito, este es el séptimo referéndum nacional que se hace en la historia reciente de Venezuela. Nunca antes la República hizo un referéndum sobre ningún tema,
todos los días se consultan en consejos comunales, temas, decisiones, se elige el liderazgo en la base. Todos los días hay debates sobre temas de prioridad nacional. 7 referéndum con este. 7 es un número bueno, cabalístico, bendito. Un número bonito, un número de Dios. 7. 7. El primer referéndum, 25 de abril del año 99, para consultarle al pueblo si íbamos a una Asamblea Nacional Constituyente, si refundábamos el país con una constitución. ¿Resultado? Sí. 74-76% de los votantes. Segundo referéndum, 15 de diciembre de 1999. Por primera vez en la historia se consultó un texto constitucional para que el pueblo dijera si esta era nuestra nueva constitución o no. Triunfó el sí, 79% de los votantes. Luego, en un proceso para algunas personas irregular de recolección de firmas, el Poder Electoral para entonces, doctor Elibes Amoroso, decidió en el 2004, 3 de junio de 2004, convocar un referéndum revocatorio constitucional contra el presidente Hugo Chávez. Ese referéndum se dio 15 de agosto de 2004 y triunfó la opción ratificatoria entonces para el presidente que querían revocar. Luego, en el año antes, perdón, primero, 25 de abril, 1999. Segundo, 15 de diciembre, 1999, Diosdado. Tú que tienes buena memoria para la fecha. Tercero, 6 de diciembre, año 2000, el referéndum sindical. ¿Recuerdan? Aquel referéndum sindical para decidir la democratización del movimiento sindical de Venezuela. Cuarto, el referéndum revocatorio, 15 de agosto, 2004. Quinto, el referéndum para la reforma constitucional, 2 de diciembre, 2007. Y triunfó la opción del no, no a la reforma, por 20.000 votos. Luego vino un referéndum para una enmienda constitucional, porque esta constitución no se puede tocar ni una coma sin consultarlo con el pueblo. 15 de febrero de 2009, y el pueblo votó sí a la enmienda constitucional para permitir la elección continua y consecutiva de todas las autoridades del país, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, legisladores, presidencia. El sexto referéndum consultivo. Y nos toca ahora, en buena hora, ir a este referéndum. Y fíjense ustedes qué sabiduría. Las 5 preguntas. Sabiduría nacionalista venezolana. 5 preguntas que resumen. Yo diría, cuando estábamos haciendo la periodización para esta clase abierta, para esta jornada de trabajo, nos dieron 5 momentos, que ya he explicado ampliamente. 5 momentos para 5 preguntas. Al final, ¿qué sabiduría estas preguntas? Estas 5 preguntas llegaron al Poder Electoral. El Poder Electoral las recibió, las revisó, y no contento con su revisión, constitucionalmente las elevó a la consulta de la Sala Constitucional, doctora Gladys Gutiérrez. Y la Sala Constitucional la semana pasada emitió un dictamen aprobando la constitucionalidad de las 5 preguntas del referéndum del 3 de diciembre. Y yo le pido a todos los venezolanos y venezolanas, por redes, calles, medios y paredes, hagamos un debate sincero, venezolanista, esclarecedor de estas 5 preguntas.
Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Sí. Primera pregunta. Laudo. Hay que preguntarlo, ¿verdad? Y con el poder del pueblo, la soberanía nacional, ratificar un camino, ratificar una doctrina, ratificar un mando para todos los gobiernos que puedan venir, para todos los gobiernos que tengan que venir en el 2030, 50, 60, 80, tengan el dictamen y el mandato del pueblo que en referéndum decidió los temas vitales de la reclamación y la controversia histórica de la Guayana Esequiba. Y sea esto una respuesta contundente a la provocación del Comando Sur, de la ExxonMobil. Sea una respuesta unida, nacional, como nunca antes hemos dado. La unión del alma nacional. La unión de la conciencia nacional. Por encima de colores, de partidos, de posiciones. Ya vendrán bastantes elecciones. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, empresarios, líderes religiosos, cultores, cultoras, movimientos sociales, movimientos sindicales. Ya tendremos bastantes elecciones. El próximo año habrá elección presidencial. Ahí está en la Constitución. Como siempre, se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones. Decisión soberana de Venezuela, sin chantaje. 2025 tenemos tremendo, pues. 2025 tenemos elección de la Asamblea Nacional. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, chicos? Elección de gobernaciones, 23 gobernaciones. Y tenemos elección de alcaldías, 335 alcaldías. Habrá que discutir el poder electoral si hace una mega elección o la hace por parte. A mí me gusta por parte, para que la gente elija bien su gobernador o gobernadora, Pedro Pérez, el que llamaban Maizanta, para que elija bien su alcalde, su alcaldesa, y para que elija muy bien su Asamblea Nacional, sin sobresalto. Es una idea, pues, la dejo ahí. El poder electoral verá en su momento. Pero esto no tiene que ver con que tengo o no tengo una gobernación, tengo o no tengo una alcaldía, tengo o no tengo un partido político. No. Aquí hay un solo color. Un solo color y es la patria. Aquí hay una sola bandera. Amarillo, azul y rojo. Con 8 estrellas, incluyendo la octava estrella de nuestra Guayana Esequiba. Que brille la octava estrella de nuestra Guayana Esequiba. Segunda pregunta. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra en 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Sí. Tema vital el Acuerdo de Ginebra. Tercer tema, tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? Sí. Cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional? Sí. Y quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de este territorio
que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. Guyana, cumpliendo órdenes del bufete de abogados de la ExxonMobil. La ExxonMobil está comprobado, hay documentos, hay que mostrarlo. Profesora Delcy, hay que mostrar los documentos que reposan en nuestras manos de que la ExxonMobil paga el bufete de abogados del gobierno de Guyana. Y han metido una acción temeraria, una especie de recurso de amparo que pretenden la inaudita pretensión de que la Corte Internacional de Justicia suspenda el referéndum del 3 de diciembre. Yo le digo a Guyana y a los que tengan buen oído que oigan bien en el mundo, el referéndum del 3 de diciembre va, llueva, truene o relampaguee, nuestro pueblo decidirá soberano y democráticamente su futuro, su destino. Creo en Venezuela, creo en nuestra patria. Unámonos por encima de las diferencias y nuestra patria será grande. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestro pueblo! Muchas gracias. Y terminemos con una canción del llano venezolano, de la profundidad del llano a la Guayana Esequiba. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Ha explicado en detalle los momentos históricos. Seis momentos históricos para entender la controversia territorial. Venezuela continúa apegada al Acuerdo de Ginebra de 1966. Por tanto, el laudo arbitral de París de 1899 es írrito. Así lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro y los ponentes que lo han acompañado en tan importante acto. Así comienza este debate en todo el territorio nacional para que el pueblo conozca a detalle los derechos históricos, diplomáticos, jurídicos que amparan a Venezuela, el derecho internacional de que la única vía para dirimir cualquier conflicto relacionado a esta controversia es el Acuerdo de Ginebra entre las partes. Así lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano. Por tanto, se estará realizando en nuestro país el próximo 3 de diciembre este importante referéndum consultivo. Mientras, Guyana continúa apostando a las agresiones, a las provocaciones, Venezuela se levanta con dignidad, con paz y con el compromiso patrio de decir que el territorio de la Guayana Esequiba nos pertenece. Así está amparado en el derecho internacional y los distintos documentos históricos que datan de 1777. Así lo ha mostrado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en torno a este tema. El presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en este caso también llamaba a todos los sectores de la población a unirse en esta causa nacional que convoca a cada uno de los patriotas a defender este territorio. Por más de dos siglos ha asistido la verdad histórica a nuestro país. Continuarán estas manifestaciones también para demostrar la validez del Acuerdo de Ginebra y continúa haciendo un llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a apostar al diálogo como única vía para resolver cualquier mecanismo. Hay que destacar también que en esta importante jornada han participado todos los sectores. Vamos a escuchar de inmediato el audio ambiente.
tienen en una ley que nos tuvo confundidos. Que son en reclamación sin ninguna explicación. Hoy a mi pueblo le digo, lo que es mío no lo regalo, no lo presto, no lo alquilo. Con un gloria al bravo pueblo que viva nuestro Esequibo. De forma sensacional, haga lo que es el momento, pues a nivel nacional. Manda con mi maraca, señor Juancito Rodríguez, yo lo voy a acompañar. Yo lo voy a acompañar, yo no soy de por aquí, yo vengo de Mantecal. Es lo mismo que Diosdado que viene desde el Furrial y el presidente Maduro que nació en la capital. Eso que usted está diciendo, oiga, Cristóbal Jiménez, voy a negar. Aquí están dos sacureños, este viene del Chacero, yo vengo de Guasimal, de las queseras del medio, en mi terruño natal, orgulloso de defender a mi folclor nacional. Y allá del estado apuro, señor Juancito Rodríguez, arpa del llano y palmar. Arpa del llano y palmar, como lo dijo Bolívar, Urdaneta arriba sin piar. Voy a llamar este momento sentimiento nacional para defender la patria de una forma general. De verdad te felicito, ojalá que en el camino no te vayas a cansar. Vamos todos, por ejemplo, a luchar con sentimiento por nuestra tierra sin par. Guayana nos pertenece y nos van a respetar, herencia de nuestro padre que no nos van a quitar. Somos un pueblo de paz, señor Juancito Rodríguez, pero vamos a luchar. Pero vamos a luchar, iremos a tumeremos, nos movemos a cantar y llevaremos este mensaje por la patria nacional. Tenemos que defender esta gloria nacional. Nuestro territorio es nuestro, amigo mío, no nos lo van a insultar. Guayana nos pertenece, el Callao y tumeremos. Por aquí voy a pasear 159 mil kilómetros que nos pretendían quitar. Esos son de Venezuela y no se piensan donar. Y son ricos en oro, oye, verdad, ricos en mineral. Son ricos en mineral del pueblo de Tumeremo, donde yo fui a parrandear. Después me fui para el Callao, que me llaman a cantar. Después vine para Moraga, la tierra del Furrial. Me despido cariñoso, señor Cristóbal Jiménez, el hombre de Mantecal. ¿Para dónde se fue Churio, mi gran amigo del alma? Hoy lo quiero saludar. Saludo Manta Purito, el Orza con el Yagual. Y como si fuera poco, mi pueblo de Guasimal. Con este ambiente cultural, musical, finaliza esta jornada, acto de unión nacional en defensa de la Guayana Esequiba, con la ponencia magistral de esta controversia territorial por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, explicando en detalle los seis momentos históricos. Con esta información desde la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, voy a devolver el contacto. Adelante.